Cerebros enviando señales a músculos que mueven perillas buscando ondas de radio en el cosmos que viajan desde estrellas lejanas que son como la nuestra, que iluminan los pasos de simios lampiños que se comunican con teléfonos, satélites, sonidos, imágenes, arquetipos, ADN y con la señal, ciencia y misterios. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central número 143 de la señal Ciencia y Misterios. Una emisión central que trae mucha información. De hecho, una investigación que hemos hecho, hemos comenzado en realidad en los últimos días, porque es algo que supongo que va a dar para largo, pero existe un lugar. Supongo que existen muchos en realidad, pero existe un lugar aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, al que tuvimos acceso y donde parece que suceden cosas muy extrañas. Tenemos filmaciones de cámaras de seguridad y alguna que otra hipótesis. Tenemos testimonios de las personas que allí pasan sus días y les puedo asegurar que les va a dejar pensando. Bueno, quiero darle las gracias a Héctor Orozco Jaramillo, también a nuestro amigo Miguel Ángel, que me invitaron el fin de semana pasado. Estuve el sábado desde las 6 de la tarde en el canal de Celo Alerta OVNI 2012. Lo pueden encontrar, creo que en el podcast de ellos en iVoox, y si no, dentro de muy poquito vamos a tener aquí el audio también en el canal para que lo puedas escuchar. Bueno, muchas gracias a ellos, a los que participaron, a los invitados. La verdad es que al público en general que estuvo allí, estuvimos hablando del tema de los OVNIs, el Pentágono, Bigelow y toda esta cuestión que está en el programa, en la emisión central número 141. Así que si quieren saber de qué hablo y es la primera vez que enganchan la señal, se pueden ir al 141 cuando termina este y van a ver de qué les hablo, porque es muy, pero muy interesante. Bueno, estamos arrancando y la buena noticia es que hoy tenemos Fortunato. Hoy tenemos Fortunato, más allá de que tiene un problema con su antena, así que en 2 segundos nada más vamos a estar conectando con él. Y ya que estamos, por supuesto, vamos a saludar a la familia señalera, que yo veo que por aquí están
conectados, están saludando. Vamos a ver quiénes están, quiénes son, quiénes comparten esta noche. Bueno, estaba Mario Martín por aquí, que de algún lugar lo debo conocer. Leo RSC, hola gente, familia señalera, qué bueno, qué jueves, Fortu, buenas noches. Don Diego, buenas noches, señaleros. También estaba por aquí Ariel de Ventas Gráficas, muy buenas noches. Qué grande, Fortu, te devolvió la CIA a la antena, qué buena pregunta, ¿eh? También estaba por acá Alejandro Villagra. Estuvieron Cristina Cavicioli y Jürgen, desde Francia en este momento, porque se fueron de viaje, dejándole saludos a Javier Arriés, que compartieron con él un viaje a las pirámides, ¿eh? Así que bueno, será enviado ese saludo también. Alejandro Villagra, Nazareno Daglialo, está por aquí también Pipo Palacios desde Corrientes, Nicolás Luciano Brito, Adrián Darío Aragonés, Esteban Lingeri, India Mike desde Junín, Lorena Ovni, Clau Piña, Manuel Rial, George Sob, saludos desde Rocha, Uruguay. Mirá, Clau Piña es de Tijuana, México. Qué bueno, bárbaro, bárbaro. Cuéntenos desde dónde nos están viendo, nos están escuchando. Mónica Hildebrandt, largo y de prosperidad, la mía mamá que está en La Pampa. También está Mabel 19F42, buenas noches para todos, decía Mabel. Nat G desde Chile, Freddy Alexander González Díaz. Hablar de Odín, Thor y Loki. Sí, vamos a hablar con Javier Arriés, nada más ni nada menos que Javier Arriés, que es un gran estudioso de este tema y que acaba de editar un libro que se titula justamente Magia y Religiones Nórdicas, y que se consigue aquí en Argentina para descarga a través del sitio de Planeta. Así que en un rato les voy a contar cómo. Jonah Metal Sabio, ¿y a qué hora empieza? Ahora. Aníbal Guaranelli, buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Tincho Campos, también estás acá, bienvenido. David también. Daniel Menéndez, bienvenido, Daniel Menéndez. Luis Castillo está esta noche conectado. Damián Pujol, la mejor intro. Bueno, muchas gracias. Ana Sol está conectada por acá. Federico Andrés, sí. Andrés Febre, que hoy me pasó un contacto con un amigo, colega, que vamos a charlar mañana. Hoy no llegué a charlar con nadie. Vikingo, muchas gracias, Andrés, gran amigo. Alberto Titi Evangelista, que mandaba saludos hoy a la tarde. Vittorio Baldino también anda por aquí. Alberto Pinto, Rosario presente, dice. Luis Castillo, que está diciéndole a todos, dejen sus likes. ¿Qué tanto, eh? Gabriela Emilce Valenzuela. Hola, saludos desde Río Negro, General Roca. Bienvenido, Río Negro. Gustavo Rodríguez, saludos desde Tandil. Nacho Vil, hola, saludos desde Unquillo, Córdoba, Argentina. Che, Nacho Vil, tengo un amigo ahí en Unquillo. José Baglioni. De hecho, es guitarrista de... es músico. Y creo que es pastor también, o que o por ahí anda más o menos. Así que si lo conoces a José Baglioni, mandale saludos desde, desde la señal Ciencia y Misterios. Decirle que Fernando Silva le manda un abrazo muy grande. Bueno, estamos en la señal Ciencia y Misterios, comenzando esta emisión central número 143. Y se viene nuestro amigo, nuestro co-keeper, que lo extrañamos la semana pasada, Mario Luis Fortunato, el increíble y único Martín, desde la tierra de los gallos lobos o casi, y lo tenemos en HD. ¡Bienvenido, Fortu! Muy bienvenido, Fernando. Muy bien. Muchas gracias a toda la familia señalera por congregarse como todos los jueves. Sí. Y bueno, aquí estoy desde el pueblo, porque allá en el campo las crudas vicisitudes de la vida me abducieron la señal de internet. Sí. Algo sucedió con la antena, ¿no? Sí, la verdad, o sea, dejó de andar y 9 días estamos llamando a los técnicos y dicen, sí, pero no hay cámara, no hay dispositivos. Y yo le digo, bueno, está bien que ustedes son de un pueblo vecino, pero pueden venir acá a mi campo para ver lo que está mal, aunque no arreglen nada. Absolutamente, absolutamente, claro. Absolutamente. Sí, eso. No, y todo bastante bien, todo bastante tranquilo, o sea, no... Todo bastante tranquilo todos estos días sin internet. He conocido a una persona maravillosa que dicen que son mi familia. He visto algo redondo en el cielo que brilla, que me han dicho que se llama sol. Ah, bueno, vos sabés que también me hablaron del sol, ¿eh? Me hablaron del sol
Y resulta que el otro día lo conocí y no sé si se nota acá. Ahí se va a notar. ¡Ah, qué asco! Se me está pelando el brazo porque me quemé el brazo en un viaje. Ah, sí, a mí se me está pelando el cogote. ¿Viste? Eso que está afuera, sí. Cuando se corta internet, tiene cosas peligrosas, como por ejemplo el sol, ¿no? La exposición solar y la exposición social también. es como ese chiste, un vampiro va a morder a alguien así de noche y el tipo, sí, le dice: la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol, y el vampiro se desarma. Bueno, estamos con Mario Luis Martín, estamos comenzando esta emisión de La Señal Ciencia y Misterios. Hoy les voy a mostrar algo bastante curioso. Forto también lo va a descubrir esta noche a través del canal, porque como no ha tenido internet no le pude enviar los archivos, él tampoco los pudo descargar ni revisarlos. Pero la realidad es que estamos hablando de algo que sucedió este domingo 24. Domingo 24. Para que acá tengo que saludar a mi sobrino Bauti, el tío te manda un beso grande, enorme. Ya estamos, ¿no? Bueno, saludos para todos también los que están sintonizando desde España, desde toda Latinoamérica, desde Norteamérica. Bueno, un abrazo muy grande para todos. En un rato voy a pasar a seguir saludando también. Pero bueno, el tema es que hoy, Fortu, vamos a tener un tema que es, me parece, uno de los temas más interesantes de los últimos programas, porque esto es candente actualidad y recién estamos comenzando a repasarlo, a investigarlo, a tratar de analizarlo. Mientras lo veo Fortu, no lo puedo creer, en serio, lo veo en HD. Fortu, te estoy viendo en HD, Fortu, te estoy viendo en HD. ¿Qué? Bienvenido, Fortu, a la alta definición. O sea, no entiendo, te asombras de verme en HD, o sea que... ¿Vos decís que en la vida real estoy en menor resolución? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué? Sí, puede ser. Me parece que tiene más resolución la cámara que mis ojos, por ejemplo, que últimamente andan bastante cansados. De hecho, tengo un problema. No es un problema con la vista, sino que es que tengo la vista muy, muy, muy cansada de tanto trabajar con la computadora. Bueno, todas las cosas que hago utilizan mucho la vista y la concentración, y vengo con la vista muy cansada. Por lo que puede ser que la cámara ayude, ¿no? A que se vea mejor Fortu que en la vida real. Sí. Bueno, ya les cuento. Este martes, que fue martes 27, si no me equivoco, 26. Martes 26, me enteré de algo que sucede en un edificio de la zona del barrio Naón, aquí en Buenos Aires. No puedo decir específicamente de qué edificio se trata, quiénes trabajan allí y para qué, por una cuestión lógica. De hecho, van a ver que el testigo que habla de espaldas, por una cuestión de, bueno, evitar las burlas y el que dirán. Pero sí me avisaron y me mostraron algo que sucedió el domingo. Yo, la verdad, conozco a esta gente y puedo dar fe de que es gente que cuida un montón de lo que hace, que presta mucha atención. De hecho, el equipo de vigilancia de este lugar es el que me muestra la filmación, porque lo que van a ver ahora es justamente la filmación de una cámara de seguridad. Esto comienza el domingo a las 10 de la noche con 6 minutos, ¿sí? Vos dirás, bueno, ¿qué puede haber pasado el domingo a las 10 de la noche con 6 minutos? Lo vas a ver a continuación en La Señal Ciencia y Misterios. Esta es la introducción al tema y nos vamos a meter con todo esto, porque es muy, pero muy interesante. Mirá lo fuerte. Sí, ya puse para mirarlo. Thank you.
hasta ahí se ve lo normal, ¿no? Bichitos que pasan adelante de la cámara. Es algo totalmente normal en una noche cualquiera. ¿Ustedes como que, por ejemplo? Okay. Entonces, nosotros nunca las hablamos, nunca las hablan. No. Porque me han hablado de un supuesto fantasma en el segundo piso. Sí, en el archivo de la persona esa que se murió, dice que murió que se murió en el archivo. Ah, no sabía. Hace muchos años. Ah. O sea que da un poquito de miedo estar acá sobre la noche. Sí, depende de cómo sea vos. Yo el miedo le tengo a los vivos, ¿no? No, sí, está bien, estamos de acuerdo en eso. Justo el número 6 es 06, pero ahí está. Ah, bueno. Móvete. Móvete, le dijeron. Mirá cuánto se despega, ¿eh? Sí. Y está pegado a la pared. Bueno, alguien, ¿cómo hace para que se mueva detrás de la pared? Bueno, ahí tenían este primer corte. Yo sé que no se ve demasiado impresionante, pero hay un segundo corte. Presten atención, porque esto viene en dos partes, ¿sí? Viene en dos partes. El primer evento, como les dije, a las 22.06. El segundo a las 22.44. Lo que ven allí es un tacho plástico donde se tira basura. Es un tacho de basura. Ahora les voy a mostrar una filmación más cercana, justamente cómo es y cómo se mueve, pero lo principal es que eso aparentemente se mueve solo, a las 22.06. Fortu, ¿lo viste recién? Sí, lo vi recién. Automáticamente te hace recordar a muchas de esas filmaciones de cámaras de seguridad que hay en internet, que uno automáticamente también dice, bueno, esto seguramente es trucado, esto, no sé, alguien le quiere gastar una broma a otro. Bueno. Sí, como ese video de ese supuesto video de seguridad de una escuela donde se movían las sillas y que al final resultaba que era algo que habían armado los alumnos, pero no para engañar, sino como parte de un proyecto o algo. Exacto, justamente. Bueno, ese video lo compartimos aquí en su momento en La Señal Ciencia y Misterios. También, no sé en qué temporada estará o en qué momento estará, pero justamente contando esta historia, ¿no? Como que no se trataba de un evento paranormal, sino que se trataba de alumnos de un colegio llevando a cabo un proyecto audiovisual. Sí. En definitiva era eso, que de hecho era un proyecto audiovisual para Halloween. Así que imagínate que, bueno, estaba directamente relacionado. Yo voy a ir por aquí a ver. Freddy Alexander González Díaz dice, gente sombra detrás de uno de los buses. Mirá qué interesante lo que dice Freddy, porque si prestan atención, entre esos colectivos o buses que se ven allí, se ve un movimiento de algo. Yo la verdad no sé identificar qué, pero sí hay una variación en la iluminación. Bueno, está conectada Marcela García, está saludando Marcelo Ballester. Orbe yendo a gran velocidad, dice Freddy. No, esos son partículas de polvo e insectos que estaban dando vueltas adelante de la cámara. Ahora les voy a mostrar dónde fue. No son orbes, son partículas. Daniel Menéndez, los famosos Shadow People. Monster Crack, ¿qué tan fiable es? Yo te podría dar mi mano derecha de que fiable y soy diestro. A ver. La famosa gente sombra, están por acá diciendo. Lucho Mendoza, no entendí qué es lo que se mueve. Bueno, quedó bastante claro que es un
tacho de basura, ahora lo van a ver bien desde cerquita. Un garaje de colectivos, preguntan por aquí, Alberto Pinto. Bueno, yo no puedo decir el lugar específicamente dónde es, sepan disculpar, pero uno tiene que cuidar a las fuentes, ¿no? De eso se trata también el periodismo. Y si queremos hacer las cosas bien y seguir preguntando por lo que pasa allí, más vale, cuidamos a las personas. ¿Cuándo empezó el programa? Dice Matías Gutiérrez, hace 20 minutos, pero lo fuerte, fuerte acaba de comenzar. Alberto Pinto, es muy importante usar anteojos con protección para la pantalla del ordenador y obviamente con la graduación necesaria para cada patología ocular. Muchas gracias, Alberto. Aquí tengo los míos, mi amigo, que los uso, sí, cuando estoy muy concentrado. Ahora es un trabajo bastante más liviano que el que hago normalmente. Bueno, Fortu, sí, no sé si recordar a estas imágenes que a veces llegan. De hecho, tengo algunos videos recortados por aquí que son bastante impresionantes. Vamos a ir con la segunda parte, con la segunda etapa, donde esto se pone un poquito más impresionante, ¿sí? Recordemos, esto es domingo 24, el domingo pasado, a partir de las 10 de la noche con 44 minutos. Las voces que van a escuchar allí es mi voz y una charla con un guardia de seguridad que me está narrando algunas de las cosas que suceden. Lo vemos. Primero, el primer corte, repetimos el de 22.06. En el segundo corte, vamos con el que es un poco más impresionante, 22.44, todo en este video que vas a ver ahora. Ah, bueno. Móvete. Móvete, le dijeron. Mirá cuánto se despega, ¿eh? Sí. Y ahora viene el de las 22.44. Wow. No hay viento, no hay nada. Y corres solo. Corre como un metro y pico. ¿Y es la primera vez que pasa esto? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Hay más material, hay testimonios, hay un acercamiento al lugar. Fortu, lo viste recién cómo se movía, ¿no? 22.44, el movimiento que hace es mucho más brusco y mucho más, se aleja mucho más de la pared. A mí lo primero que me llamó la atención de esto, digo, bueno, será una broma, ¿no? Me están haciendo una broma, saben que me dedico a estas cosas y están tratando de gastarme una broma y nada más porque es gente conocida. No, lo primero que me dice el guardia de seguridad es que ellos tienen más experiencias como esto, pero que no se animan a contarlas porque no tienen filmaciones y además me dice que les da miedo y que tampoco quieren pasar por locos. Por eso ninguno de los guardias aceptó salir en cámara, por ejemplo. Hay muchos casos de personas que ven algo que no debería estar allí dentro de ese edificio o ese complejo de edificios. Realmente es extraño, ¿eh? Dice Juan Pablo Mario Aguirre, bueno, eso sí ya es un fenómeno paranormal. Muy impresionante, dice Nicolás Luciano Brito. Sí, la verdad es que es muy impresionante. Esteban Lingeri dice que duerme con la luz encendida hoy.
¿Por qué no? ¿Eh? Dejar alguna lucecita prendida. Yo siempre dejo alguna. Fortu, ¿qué te pareció? Ya veo que deja la luz prendida y se la apaga sola. Bueno. No, me pareció bastante... Sabés que se te apague sola, ¿no? Mamita. Sí, eso. Porque uno se imagina, no es nada espectacular, ¿no? Pero uno estando ahí en el momento, imagínate, estás ahí de que al lado tuyo se mueve algo así. No, yo salgo corriendo y hasta Plutón no paro. Hasta aquí, sí, no, por supuesto. Vos sabés que a mí me causa mucha gracia, ¿no? Porque bueno... me encanta, está bien, me parece muy bien que la familia señalera deje sus impresiones. Pero Carlos Agé dice, por el movimiento de las partículas de polvo puede ser por el viento y el tacho capaz está vacío. Fake, así con mayúsculas, ¿no? Primero que nada, un fake, vamos a contarte el significado de la palabra fake, que es falso, ¿no? Cuando algo es falso es porque está construido... como una mentira, ¿sí? ¿No es cierto, Fortu? O sea, falso es una mentira. Sinónimo de algo que no es real, ¿no? Algo que está adulterado y no es real. Algo que en definitiva, es una mentira. En todo caso, podrías poner equivocación, Carlos Agé, ¿no? Está bien. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Yo también pensé en el viento, porque vi las mismas partículas que viste vos, ¿no? Porque creo que las vemos todos, ¿no? Es un razonamiento bastante sencillo. Y me fui hasta el lugar. Ahora van a ver en un video que yo intento correrlo con una mano, el tacho, como para ver si era tan liviano, porque estaba vacío en el momento en el que yo llegué, a ver si era tan fácil moverlo. Y resulta que no es tan fácil moverlo, porque el tacho tiene una base cuadrada, áspera, que roza... contra el piso. El rozamiento contra el piso hace que sea bastante difícil moverlo si no le haces un movimiento hacia los costados como si estuviese caminando el tacho, ¿no? Entonces, ese es otro punto que descarta, por ejemplo, el viento. De hecho, no solamente descarga el viento, sino que hasta me descartaría algún tipo de atadura, piolita que esté por allí, porque la otra es que tuve acceso a las otras cámaras de seguridad y no se ve absolutamente nada, ni a nadie en ese horario, ni antes ni después, escondido entre las camionetas tirando de un piolín. O sea que los fake los podemos dejar de lado, Carlos Agé. Es muy interesante porque el tema principal con esto es que hay una ronda que se hace a las 22:30. Esto sucede entre las 22:06 y las 22:44. Entonces, 22:30 pasa el equipo de seguridad por allí, que otra vez no pongo ese video porque no quiero mostrar las caras de las personas que me pasaron esto. Pasa por allí uno de los efectivos de seguridad caminando, haciendo la guardia. Ya ve el tacho medio corrido de las 22:06, pero no le presta mucha atención. A las 23, cuando hacen el segundo recorrido, pasa el otro muchacho de seguridad y se encuentra con el tacho en el medio del camino. Entonces, tiende a acomodarlo. Bienvenido Martín Cabello y gracias. Nos acaba de dejar 200 pesotes en el super chat. Muchísimas gracias. Sirven un montón para hacer nuestras investigaciones, para pagar internet y para todo lo que hacemos. Fíjate, mirá, ahí lo tenés en HD a Fortu, Martín Cabello, y para todos los que quieran y se les resbale por ahí un 10, un 20, un 50, nos viene genial. Pero digo, a lo que yo voy, el tacho se mueve hacia adelante. ¿Qué necesitas, por ejemplo, para que se mueva hacia adelante? Una presión del viento que haría que todos los otros tachos que están alrededor salgan volando también. O sea, ese es un lugar techado, es un lugar por el que tendría que ser algún tipo de soplo, por decirlo de alguna manera, muy dirigido para que mueva ese tacho de esa manera, Fortu. Sí, es cierto, tendría que ser de casi un chorro comprimido de viento. Exacto,
Exacto. De hecho, bueno, me quedé con las ganas, pero estuve a punto de conseguirme una manguera gruesa, no, no te digo bombero, pero casi, como para poder tirar un chorro de agua contra la pared y ver si se movía el tarro con el chorro de agua. No lo pude hacer, pero no me extrañaría ver que el tarro, en vez de correr hacia adelante, se vuelca, por lo mismo que vas a ver ahora. Familia señalera, presten atención porque este video que viene ahora es un video que incluye justamente el lugar, ¿no? El tacho, voy, lo veo, lo toco, les muestro dónde está la cámara, dónde está el tacho, y a partir de allí seguimos adelante con esta historia, que es muy interesante. Bueno, estos son los tachos de basura. Vemos que aquí están las camionetas. Este es exactamente el mismo lugar. Y el tacho de basura es este, el primero. Para que vean bien. Esta es la estructura del tacho. Vas a ver qué tan fácil es de mover. Bueno, no es extremadamente pesado, pero tampoco es liviano. Y tampoco es fácil de correr. Apoya con toda la superficie. Más o menos esta es la distancia a la que queda, 22.06. Y después algo más así, se lo ve 22.44, que en realidad la toma que hace la cámara es esta. Esta es la toma que hace la cámara. ¿Verdad? Bastante extraño. Vamos a dejarlo en su lugar y vamos a buscar la cámara. Aquí están los sanitarios de los que hablábamos. Allí están los tachos. Y esta es la cámara. Esta es la cámara que toma el evento. Bueno. Ahí estábamos viendo el lugar donde suceden las cosas, estábamos viendo esos tachos de basura, que en definitiva no es nada descollante, ¿no? Un tacho de basura que se mueve, vamos a decir las cosas como son, no es que apareció un fantasma levitando por allí, nada por el estilo, pero esto abrió la puerta para hablar con personas que han experimentado diferentes cuestiones allí. Cuando les mostraba a los sanitarios, el cartel de sanitarios, el baño, lo hice por una razón en particular, y es que una de las personas que trabaja allí, en el área, por ejemplo, trabaja en el área de gastronomía, me contó que en esos sanitarios, parado en la puerta, ya van dos veces que ve un hombre vestido con un mameluco, él lo describe como si correspondiese a los años 30, y que literalmente parece una foto vieja. Y que mientras se va acercando, en un parpadear de ojos ese hombre desaparece y ya es la segunda vez que lo ve. Por eso marcaba el sanitario, Fortu. También, personas que no tienen por qué mentir y que de hecho no quisieron salir en cámara, no quisieron narrar en cámara todo esto que están viendo, por una cuestión de temor a que los tachen de locos, pero que me lo contaron y doy fe de ellos. Tenés un problema con el micrófono, Fortu, ¿eh? No, 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 no. No pensaba, me había quedado pensando, mira. Te había agarrado el fantasma y te estaba tirando del cerebelo, ¿no? Sí, exacto. No, no, sí.
Por eso, es como con los casos de contactos ovnis. La gente a la que le ha pasado contacto con seres o entidades o el fenómeno, no quieren que les pase más eso y no quieren publicidad. En cambio, los que mienten sí quieren publicidad, bla, bla. Lo mismo pasa con estos casos paranormales de fantasmas. Lo mismo. Y Exacto. Y en este caso no se cumple, ¿no? exacto. Bueno, yo le voy a contar algo acá a Carlos AG, porque si vos, Carlos, tuvieses una mínima idea de lo que cuesta hacer este programa, de lo que me cuesta a mí en lo particular, Carlitos, hacer este programa, pensarías un poquito más en las explicaciones que da. Pero bueno, está bien, yo te voy a hacer caso y te voy a responder. Vivo en Bahía Blanca, me parece bárbaro. Bienvenido a Bahía Blanca. Y una vez una ráfaga de viento movió una maceta con un siempre verde de 1,20 m. Sí, yo en La Pampa, he vivido en La Pampa la gran parte de mi vida y he visto una ráfaga de viento llevarse tres pinos, ¿sí? Pero no es el caso, porque los pinos estaban en un lugar abierto. La maceta no sé dónde estaba porque no das más datos. Y yo te voy a decir algo. El domingo por la noche no había ninguna tormenta aquí en Buenos Aires. Y esto es en un lugar techado, como viste. No es un lugar al aire libre. Porque la verdad es que me parece bastante extraño que sigas insistiendo con esa posición. La verdad es que yo no puedo decir qué fue, porque no sé qué fue. Vamos a seguir buscando y vamos a seguir investigando. Nicolás Luciano Brito dice, de hecho, con la pared, al ver el video es imposible que sea viento por la forma en que se mueve en línea recta. Un viento curvo lo hubiese tumbado de costado. Además de que lo hubiese tumbado de costado, lo podría haber. Y si hubiese entrado el viento por detrás, por la pared, pegado a la pared, hubiese tirado el tacho hacia adelante, porque el tacho roza mucho con el piso, que además es imperfecto, es un piso que tiene imperfecciones, no es perfectamente liso, entonces cuando lo arrastras se te traba, vieron en el video. Y por otro lado también, hubiese movido, aunque sea, los otros dos tachos que tiene al lado, y los otros dos tachos no dieron acuse de recibo. Si había un animal adentro del tacho, pregunta Don Diego. Es una buena pregunta, yo también me lo pregunté. ¿Cómo hacés para que el animal mueva el tacho de esa manera? Yo les voy a poner el video de vuelta, ahora en un loop, como para que lo vean, el de las 22:06 y el de las 22:44. ¿Cómo hacés para que un animal te mueva de una manera uniforme, un movimiento mantenido uniforme, ese tacho de basura con esa forma? A no ser que tenga rueditas y que el animal pueda sacar una pata por abajo para hacer como los picapiedras, ¿no? Es de la única manera que se me ocurre. Es una buena pregunta también, ¿eh? David dice, están contra la pared, el viento no los movería hacia adelante. A ver, el espíritu es energía inimaginable, con materia y sin materia habitable, dice Marcela García. Si recordás la vieja película Ghost, el personaje al principio no domina la habilidad de mover objetos densos, dice Alberto Pinto, es verdad. Freddy dice, necesitan una gran cantidad de energía para mover un objeto, muy bien. Carlos Ajé dice, perdón por resultar tan chocante, me hace dudar el comentario que dice, es la primera vez que sucede. Es la primera vez que sucede, Carlos, es la primera vez que sucede que queda grabado en una cámara y ellos lo ven. A eso me refiero. A eso se refería el comentario del guardia de seguridad. A ver, emocionado con semejante programón, dice Ariel de Ventas Gráficas. Bueno, Gabriel Escala, bienvenido. Recién me engancho, ¿qué es lo que se mueve, Gabriel Escala? Bueno, es un tacho de basura, lisa y llanamente. A ver, Gustavo Rodríguez dice, yo conozco un caso de Mar del Plata y pasan fenómenos paranormales. Me dio el video una persona que trabaja ahí. El lugar está a una cuadra de peatonal, una casona vieja que ahora está dedicada al turismo. Monster Crack dice, si fuese el viento tendría que ser una ráfaga muy, muy fuerte. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y el tema es que tiraría el resto de los tachos o al menos los movería. Manuel Vaca, no sé cómo llegué aquí, pero está genial. El programa para esta noche
En una Patagonia Argentina lluviosa. Saludos, interesante trabajo el tuyo. Bueno, Manuel Vaca, muchísimas gracias y bienvenido a la señal Ciencia y Misterio. Viste cómo es YouTube, que a veces terminás viendo algo y decís, ¿y esto cómo lo encontré? ¿De dónde salió? Bueno, a veces aparecemos nosotros. Así que bueno, bienvenida también Silvana Benito, Marcos Marcos, buenas noches, señaleros. Entro tarde, pero seguro. Martín Cabello, mamita, si estoy ahí me muero. La verdad es que la sensación en los guardias de seguridad en general era de miedo. Era de miedo porque ellos son los que se quedan de noche allí y los que se quedan solos, ¿no? Entonces es algo que, por supuesto, les provoca miedo. Manuel Rial, aparte, ¿cómo es posible que haya dos fenómenos? Uno, el tacho, y el otro, la extraña sombra o titilar de las luces del auto. Bueno, eso que se ve a la derecha, que yo me pregunto qué es, y que está en el video que estás viendo ahora, ¿qué es esto? Yo la verdad es que no podría decir qué es, pero es una variación en la iluminación, o es algo que pasa frente a una de estas etiquetas refractarias que suelen tener las camionetas, pero si se fijan en el entorno, en todo el entorno, hay una variación de la iluminación en general, ¿sí? En general, y que de hecho también incluye el costado de la camioneta que está justo frente al tacho. Allí hay una variación de la iluminación, como un vaivén de la iluminación. Cuando vemos la toma abierta, vemos un vaivén de la iluminación que es muy, pero muy interesante. Yo esto, claro, no puedo decir, sí, miren, ahí hay un fantasma tirando de un tacho de basura, porque sería ridículo si estuviese afirmando eso. Lo que estoy diciendo es, bueno, acá pasó algo muy raro. Un animal adentro de un tacho no lo hace mover de esa forma. La única manera de moverlo de esa forma es si lo estuviese empujando. Pero yo me vi el video hasta las 11 de la noche y allí no entra ni sale ningún animal de atrás del tacho, y menos con el tamaño para moverlo. Por ejemplo, tendría que ser una rata grande, rata no había, tendría que ser un gato o un perro. Ninguno de los tres estaba presente en ese momento. Ni salió ni se metió atrás del tacho. Entonces, es una buena pregunta, ¿qué fue lo que movió este tacho? No es lo único que tengo para ustedes, familia señalera, porque el tema es que acá también tenemos testimonios, ¿sí? Tenemos testigos de otros eventos. Y recién, mirá qué particular, que decían, che, gente sombra, ¿no? Bueno, fíjense lo que narra este empleado que trabaja en este lugar, que es el único que se animó a aparecer, por lo menos de espaldas, ante la cámara. Primero que nada, muchísimas gracias por esto, gracias, porque estoy juntando declaraciones de personas que han visto cosas no muy normales en este mismo lugar. Justo aquí enfrente, recién te estaba contando, sucede lo del tacho de basura. ¿Qué es lo que viste vos, que han visto además algunos otros compañeros de trabajo también me han dicho? Y mira, lo que vi yo, la sensación es, por ejemplo, está cerrado el portón y estamos ahí sentados. Ponele, sí, pasó la tarde o el mediodía, ¿ves? Un ratito ahí sentados en la oficina y vemos como que hay una sombra que pasa así, ¿ves? Rápido, y uno mira así, a ver si entró alguien, ¿viste? Despacito, ¿viste? Así caminando, y no hay nadie. Y no hay nadie. Pero como da la sensación claramente que como hay una sombra que pasa. ¿Sí? ¿Que pasa caminando? Claro, claro. ¿Desde dónde? ¿Desde acá más o menos? Para allá. ¿Para allá? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí. Ajá. Mucho la vieron, ¿no? Y no solamente vos. Claro. Ajá. Eso sí. Varias veces un compañero me dijo, ¿viste esto? Parece que entró alguien. Yo me puse a pensar y, ¿verdad? Me pasó varias veces. Y no es el único caso de gente que ha visto cosas extrañas acá, ¿no? Por lo menos por lo que se comenta. Y la verdad que no. No, no. Uh-huh. Yo el tema este de la tacho basura, sí, ni sabía, me enteré recién. Porque me contaste vos, ¿no? Bueno, quedó filmado en las cámaras de seguridad y todo. Es increíble, sí.
Sí, cosas muy extrañas. Además, sí, sí. No hay ningún gato ni nada que haya podido moverlo de la manera que se movió, pero además se movía de una manera uniforme. Claro, aparte domingo a esa hora. No, sí, sí, después de las 10 de la noche, no hay nadie. Claro. Únicamente la gente de seguridad. Claro. También me hablaban del archivo que está en subsuelo. Allí pasan algunas cosas. También me han dicho una vez. Pasan cosas extrañas. Extrañas, ¿no? Sí, voy a tener que preguntar con la gente de archivo entonces. Ahí parece que falleció una persona, hace muchos años atrás. Sí. Muchos años, ¿no? Sí. 10, 15 años atrás, parece. Me habían dicho algo por el estilo. Lo mismo que en el segundo piso. En el baño del segundo piso. En el baño del segundo piso. Sí, falleció un muchacho que se descompuso y murió ahí. Uh-huh. Y estaba llamando al padre, parece. Tremendo. Le quedó el celular ahí abierto, ¿no? Y muerto. Creo que al otro día lo encontraron muerto. Y digo, esto de ver esto pasando por acá, sea lo que sea, caminando, ¿es la única experiencia de ese tipo que has tenido? ¿O alguna vez? Acá sí. Y fuera de acá, en tu vida personal, viajando, ¿has visto algo que no ha coincidido con lo, con lo normal? Sí, he visto videos. Así, claro. Por internet. Pero yo así personalmente no, nunca. ¿Y qué sentiste cuando viste pasar esa sombra? Y medio raro. Intimida un poco, ¿no? Sí, sí. Como que hay algo, ¿viste? Algo. Sí, algo que no corresponde, ¿no? Claro. Espero, bueno, que se sigan entrevistando otras personas y, bueno, y también den testimonio de... Esa es la idea, ¿no? Ir juntando testimonios y tratar de armar la historia para que todos tengamos una idea más acabada de que no solamente es una filmación de un tacho de basura, sino que hay un montón de personas acá que han visto y que ven cosas extrañas, por lo menos. Paranormales, como se dice. Paranormales. Exactamente. Tal cual. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, allí lo veían, un hombre que trabaja en ese lugar, un hombre sencillo, que narra lo que él vio, ¿no? Como una sombra que pasaba caminando, la vio varias veces. De hecho, no solamente él lo vio, hablé con otras personas del mismo área, son prácticamente casi todos los que han visto esta sombra que pasa caminando por la oficina, ¿no? Una sombra que pasa caminando por la oficina. Y de pronto se desvanece. Respecto al subsuelo, a un archivo que hay en un subsuelo allí, también estoy averiguando. Resulta que es como él dice, una persona falleció hace unos 10, 15 años. Y desde ese momento, hay problemas con el tendido eléctrico, titilan las luces. Algunas personas han salido muy asustadas de allí, incluso llorando sin querer decir qué es lo que les había pasado. Bueno, una cuestión de una consecución de eventos que, por supuesto, vamos a seguir de cerca en la señal Ciencia y Misterios. Cuando tengamos más material, lo vamos a ir compartiendo, Fortu, pero hasta el momento, por lo menos, tenemos como para decir que algo sucede, algo extraordinario, como diría Néstor Berlanda, sucede. Me parece que es importante que esta noche tengamos un poquito más de labia. Así que voy a preguntarte por tu reflexión respecto a esto, Fortu. Sí. Para que no me dejes patinando, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es eso? Que justamente estoy solito en esta casa. Claro. Que me llega a aparecer una dama antigua o un señor con sombrero de copa. ¿Cómo? Estás un poco trabado, me parece a mí. ¿Qué te pasó, Fortu? Te comieron la lengua los ratones. No, que me puse a pensar en las distintas historias que se
que se cuentan en muchos lados. Sí. O sea, más que nada en las historias que no tienen ni pruebas ni cosas así, son cosas que se dicen. Uh-huh. Bueno, le voy a contar a la familia señalera lo que me aconteció ayer. Bueno, cuente. Bueno, que resulta que acá hay un grupo que se llama Queja 30 Lauca, en donde yo leí que una mujer publicó dos fotos de una casa abandonada y decía, uy, no la quieren comprar y nadie se quiere meter. Y ahí yo paré las antenas, wow, ¿por qué será eso? Uh-huh. Bueno, y fui a sacar una foto. Primero le pregunté a una vecina que estaba allá afuera si se podía sacar fotos. Y dijo, y bueno, la casa no es mía, saca fotos. Y después cuando le fui a preguntar si sabía la historia del lugar, me dijo, y no sé, la dueña sabe andar por acá, pero tiene mal carácter. Si te ve que estás sacando fotos, te saca, capaz que te denuncie. Y yo, yo por si las dudas, eliminé todas las fotos que había hecho. No, o sea, cosas por ahí. Después me puse a investigar en los comentarios de las fotos. Y así, ¿cómo se van tejiendo las historias, las leyendas en cuanto a algo? Porque es una calle que no está demasiado apartada. Y ahí van diciendo, sí, yo pasé por ahí, acabo de pasar por ahí, y escuché una mujer gritando adentro. Después, no, porque es de tal, es una mujer que estaba mal de la cabeza, que tiene un hijo tal y tal, o sea, las distintas personas que van escuchando y le añaden algo de su cosecha, y de esa forma se va haciendo una bola de nieve en torno a algo que no es que la pobre casa lo único que hizo es quedarse abandonada. Claro, tal cual. Bueno, se van armando estas historias, ¿no? Que son las verdaderas leyendas urbanas, y fíjate cómo tenés ahí la mitogénesis, ¿no? De la leyenda urbana, con una casa que, como bien dice Fortu, la única culpa que tiene es de estar abandonada, nada más ni nada menos. Pero lo interesante en todo esto es que aquí no tenemos una mitogénesis en base a algo en particular, sino que, al contrario, tenemos que de pronto, en base a un evento que queda grabado en unas cámaras, hay un montón de gente que comienza a hablar respecto a cosas que viene viendo y experimentando. Si yo tuviese que arriesgar, Fortu, en este sentido, a mí me parece que es muy interesante considerar que en ese lugar trabajan muchas personas durante muchas horas por día. De hecho, hay turnos de 24 horas que incluyen a los guardias de seguridad, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar y lo pensás en el concepto del fenómeno, ¿no? Y no vamos a hablar acá de fantasmas, espíritus, ni nada por el estilo. Si lo pensás en el concepto del fenómeno, una posible explicación, quizás la que más me gusta, es aquella que nos plantea, interactuando con el fenómeno, de una manera personal, de una manera directa, y que se potencia cuando son muchas personas las que interactúan con el fenómeno. En definitiva, si todos estamos interactuando todo el tiempo con el fenómeno, y allí hay muchas personas que probablemente estén deseando que pase algo distinto para que el día laboral sea más entretenido, que podría suceder, no me extrañaría que la interacción con el fenómeno genere esos acontecimientos, ¿sí? O sea, no digo que no pase algo que sea extraordinario. Lo que pasa es que esto extraordinario no tiene por qué estar relacionado con muertos o con fantasmas o con espíritus o con entes. En realidad, me parece que cuando hablamos del fenómeno como lo que está detrás de mucha de esta fenomenología, como lo hablamos con los ovnis, ahora se lo aplicamos también a este tipo de eventos tan extraños. Fíjate, ¿podría la energía de muchas personas concentrada, la voluntad, si se quiere, de muchas personas concentrada, generar algún tipo de evento que forzosamente los rompa y los saque de lo cotidiano? Puede ser.
Sí, posiblemente. Está la teoría de que, por ejemplo, los daños vudú, así, los conjuros, así, que surgen en otra persona sin que la otra persona sepa, o sea, que no puede hacerse la idea ni nada, en realidad es como una batería concentrada de malas intenciones sobre esa persona, sin necesidad de invocar en lo sobrenatural, nomás voluntad concentrada. Tal cual, tal cual. Vos sabés que a mí esto, a ver, pero, y eso es ya más humano, ¿no? Pero yo lo que voy con esto es a que hay, como describió un mayor de la Fuerza Aérea Británica en el año 1967, y de hecho lo tomaba John Keel para uno de esos libros, parece haber una conexión con una realidad sutil. Que responde a ciertos estímulos. Y estos estímulos, el campo de interacción de estos estímulos, también lo podemos encontrar en la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que la semana que viene vamos a tener largo y extenso y completo aquí en la señal Ciencia y Misterios. Digo, a ver, ya que por ahí hay amigos como el señor Menéndez que se enojan cuando aplico este tipo de hipótesis a los ovnis y se enojan mal. Fíjate que ahora se lo estoy aplicando a lo que podría uno decir, bueno, son fenómenos paranormales relacionados a, no sé, fantasmas. Fíjate que hay una explicación de la parapsicología para el movimiento aleatorio de objetos inanimados, que es el fenómeno poltergeist. Que el fenómeno poltergeist está directamente relacionado con la adolescencia, con niños que tienen quizás un pasar o que están en medio de un momento complicado en sus vidas y que generan el fenómeno poltergeist, donde se han visto casos increíbles, ¿no? Casos que podríamos incluso buscar para otras emisiones cuando sigamos con este tema. Sí, por ejemplo, bueno, ahora no me acuerdo del tipo que hacía estos experimentos, Sí. pero mirá cómo descubría la causa de varios fenómenos. Decía que la causa era un bebé que al aplicársele un fierro sobre el brazo, algo había volado en la estancia. ¿Y sabes cómo lo curaron al bebé? Le aplicaron el garrote vil. O sea, ¿sabes lo que es el garrote vil? No. Pena de muerte, directamente ahorcándolo desde acá con un palo. Wow. O sea, esto en 1700 y pico pasó, me parece. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, una noche en la que vamos descubriendo un montón de cosas, en la que vamos transitando la señal Ciencia y Misterios, en la que, la verdad, yo tengo que decirles, tengo que contarles algo, ¿no? El fenómeno es tan particular que acciona, ¿no? Yo, ese mismo martes a la mañana, cuando me dirigía a la zona de Buenos Aires, donde sucedió esto, pues estaba muy cerca de ahí a unas cuadras de donde trabajo, me venía cuestionando justamente si sigo haciendo la señal de Ciencia y Misterios o no. Me venía cuestionando las motivaciones para seguir haciéndolo. Y fíjate que unos minutos después me encuentro con esta realidad que me motiva para seguir buscando, para seguir por este camino. Y quizás en el medio también un mensaje, ¿no? En esta interacción. Ajá, así que estabas dudando. Ok, sigamos adelante. A mí, en lo personal, me tocó muchísimo, porque fue justo esa mañana en la que me lo estaba cuestionando. Por eso yo a este muchacho que anda por aquí, a ver si lo encontramos, Carlos Kuciak, que dice una cámara HD al pedo. Carlos, discúlpame, pero la verdad que para poner esto en el chat, bueno, te saco del chat directamente, porque no tenés el más mínimo respeto por el trabajo que se hace en la señal Ciencia y Misterios. Así que yo he decidido sacarte del chat, ¿sí? O sea, tenés ganas de hablar idioteces de cualquier otro, háblalas, pero acá no. Y menos
de las personas que trabajan haciendo la señal Ciencia y Misterio, ¿sí? Así que, Carlos, buena vida. Que te garúe finito. Y si querés dejar un dislike, déjalo, estaría buenísimo. Yo no me voy a calentar más, ¿sí? Demasiado le pongo a este programa todas las semanas y no tienen la más pálida idea de las horas que lleva, de lo que sufre mi vista, de lo que sufre mi cabeza, de lo poco que duermo, para que no solamente el programa esté listo, sino para que el sitio siga en línea, sino para que se hagan todos los otros videos que también salen, sino para producir todas las otras cosas, para que después gente falta el respeto porque se le canta en el forro de las tarlipes. Y no es así, y no es así. Y la verdad es que si a vos que estás viendo y no tienes nada que ver con esto que acabo de decir, no te gusta que yo me enoje o que diga algo por el estilo con respecto a alguien que acaba de poner algo en el chat, bueno, está bien, tenés todo el derecho de cambiar de canal también, irte para otro lado. Acá, en la señal de Ciencia y Misterio, somos así. Y las cosas, como son. Cuando nosotros, ¿sí? Martín Cabello acaba de donar 100 pesotes en el super chat y justo que estoy caliente, me lo viene, ya me lo acaba de donar. ¿Cómo hacemos para festejarlo? ¿Qué hacemos? Bueno, no, gracias, gracias, Martín Cabello, sos un genio. Mirá, tenés el top, ¿eh? El top 1 y el top 2 de las donaciones, sos un grosso. No, hablando en serio, Fortu hoy se fue al pueblo, se preocupó por conseguir una conexión de internet para salir en directo. Tuvo un problema en la casa con la antena. Estamos todos haciendo un esfuerzo bárbaro para que se pongan acá a bardear, chicos. Un chiste está bien, yo me puedo reír de cualquier chiste, pueden hacer de troleos, que nos vamos a divertir todos y la vamos a pasar genial, pero acá faltar el respeto no. Acá, cámara HD al pedo no. Cámara HD que se la recontramerece Mario Luis Martín de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Al pedo estarás vos, hermano, para poner ese tipo de cosas. Así que bueno, porque además, Mario Luis Martín, por si no se dieron cuenta, que vi un par de ahí que se dieron cuenta, acaba de narrar cómo arranca un mito urbano, Fortu, que eso es genial. Con una casa abandonada, con personas que se ponen a comentar sobre la casa abandonada, y de pronto vos vas al lugar porque te interesó la idea de lo que podría suceder allí, y te encontrás con la realidad, que es nada más ni nada menos que el nacimiento de un mito urbano. Sí, también tengo el otro lado. ¿Vive? El otro lado de la historia, ajá. O sea, otra historia, pero con los condimentos inversos, con todos los condimentos para hacer una película de terror, ajá. Pero no pasó nada. Que bueno, hace muchos años, cuando mi mamá y su hermana eran chicas, bueno, dormían en una pieza en la casa de los padres, donde estaba el sótano. Pero ¿qué pasaba? En ese sótano, tiempo atrás, bastante tiempo atrás, había estado abierto y una muchachita se había caído, se había matado. Uh-huh. Y ellos estaban ahí lo más tranquilos. Nunca vieron nada ni nada. Y mira, y te digo, afuera de la habitación había como un corredor y un pequeño patio artificial, digamos. Y en el sótano tenía una ventana con rejas que daba para ese corredor. Pero no lo digo un ventanal, una ventanita así tipo, el cliché de las casas embrujadas. Una ventanita así con barrotes. Ajá. Que se arrimaba hacia el tema oscuro y no, nunca nadie vio nada ni nada. O sea, nomás si se hubieran puesto a hablar, capaz que, sí, en esa casa, en ese sótano, se escucha a la muchachita llorando, riéndose o lo que sea que se les hubiera ocurrido. Pero no, nada, mi mamá me cuenta, no, nosotros sabíamos eso, pero dormíamos ahí, nunca vimos nada ni nada. Tal cual. Pero bueno, es una historia que también es muy interesante, ¿no? Porque estaban dadas todas las... estaba dado todo allí. Era el caldo de cultivo ideal y sin embargo no sucedió absolutamente nada, ¿no? Una casa vieja, con paredes gruesas, muy grande la casa. Ocupa casi una décima parte de la manzana. Sí, por ahí. Un octavo, un noveno, pero lo ocupa ella y... Nada.
Bueno, yo les voy a contar una historia que alguna vez le he contado, creo, en el programa, pero se las voy a repasar que, para que vean, ¿no? Que si hablamos de estas cosas es porque tenemos algún tipo de experiencia en lo personal. Yo no digo de experiencia encontrando fantasmas y atacándolos y cazándolos. No somos los Ghostbusters, por más que seamos parecidos, ¿no? Tenemos un parecido. De hecho, Fortus se parece bastante al viscoso ese verde, ¿cómo era que se llamaba? El fantasma verde. Era, y vos te pareces al malvadisco. Bueno, no, hablando en serio. En un ratito les voy a contar algo que pasó en una casa en la que vivía cuando era chico. Pero como para que vean, ¿no? Digo, aquí recién en el chat, también voy a entrar en el chat en un segundo. Pero, por ejemplo, a ver. Bueno, mi madre aquí está hablando de un hotel. Mira, Martín Cabello con el super chat nos dice: si dejas de hacer el programa, te aviso que nos suicidamos en masa. No, 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 que sea joda eso. No, 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 no jodamos con eso. Pero por aquí decían: a ver. Tengo por aquí el comentario. Y si tomamos factible la teoría de la distorsión de Caravaca para el fenómeno OVNI, bien podría darse lo que dice Fer para con hechos sobrenaturales, dice Lucho Mendoza. Tal cual, la cazaste al vuelo, Lucho, y en un ratito nos vamos a meter con eso. Pero ahora nos vamos a meter con Alejandro Agostinelli. ¿Por qué? Porque estrena canal de YouTube mañana a las 6 de la tarde. Y esto es lo que tiene para contarte. Buenas noches, gracias Fer. Hola, buenas noches amigos de La Señal. Este viernes 29 a las 18 horas vamos a subir el primer episodio de un ciclo que probablemente continúe a lo largo de todo el año que viene, titulado Gravedad Cero, el lado Z de la fe. Es decir, no es el lado B, no es un expediente X, son historias extraordinarias, insólitas, que tienen en todos los casos el valor agregado, el condimento de, no tanto del misterio, pero sí de la extrañeza, ¿no? Eventos que uno sigue preguntándose, ¿no? Que dejan abiertos interrogantes, plantean dudas o cuestiones a veces hasta de tipo filosófico, y son experiencias humanas extraordinarias. Ese es un poco el plan. Los invito a acompañarnos a partir de este viernes. Si quieren ingresar ahora mismo al canal de YouTube, bueno, van a encontrar el enlace en factoresblog.com. Seguramente Fernando va a dar las coordenadas. Muchas gracias, Fer, por la posibilidad que me da, siempre tan generoso, de poder invitar a tus amigos, que son los míos, a seguir mis proyectos. Este es uno nuevo, distinto, porque nunca había hecho algo así. No había hecho algo así, quiero decir, algo en YouTube. No tiene nada que ver con lo que vos haces, porque no tiene el vértigo del vivo, no tiene, no es un proyecto del día a día, ni las historias que ocurren en lo inmediato, sino que lo que intenta hacer es, en pocos minutos, abordar alguna historia impactante, alguna historia relevante desde mi subjetivo punto de vista, que tiene que ver con esto, que estos temas que tanto nos interesan. Un abrazo grande, muchas gracias y seguimos viéndonos. En pocos días, Gravedad Cero sale a explorar el lado Z de la fe. Seguí el canal y quédate atento a las señales, que algo increíble está por suceder.
Estamos en la emisión central número 143. Felicitaciones a nuestro amigo Alejandro Agostinelli. Acabo de dejarles en la descripción del video, en realidad el primer comentario que aparece ahora aquí debajo del video. Allí está el enlace para que vayan al Factor el Blog y de allí al canal de Alejandro Agostinelli para suscribirse. Yo estoy suscrito, le doy a la campanita y a partir de mañana a las 6 de la tarde vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos. En el lado Z, qué buen nombre, Forto, el lado Z. Que a mí, la verdad, me da muchas ganas de comenzar esto. Gravedad Cero, el lado Z de la fe, de comenzar a ver esta serie de cortos documentales sobre eventos que incluyen cristos secundarios o alternativos, fake news, conspiraciones, reliquias ufológicas, santuarios místicos, devociones extrañas, ciencia irreal y temas sobrenaturales, ¿no? La verdad que un tema muy, 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 muy interesante. ¡Qué grande, Gustavo Rodríguez! ¡Bravo! ¡Che, Gustavo Rodríguez! Genio, acaba de donar 20 pesos de cena en el Super Chat y pasa a encabezar allí el ranking. Está en el lado 1 del ranking. Bueno, muchas gracias, Gustavo Rodríguez. Un abrazo enorme, enorme, muchas gracias. Fortu. Sí, hablando de devociones extrañas, me acuerdo de esos videos que suben a YouTube y que tienen muchas más visualizaciones que sí. Señal, a pesar de lo paupérrimos que son, de invocaciones a cosas ridículas. Ajá. Por ejemplo, en un programa... Contame. Yo no lo vi porque me dio vergüenza ajena. Invocaban a Bob Esponja. No, bueno... Hay que invocar a Bob Esponja, ¿eh? Comprender el televisor y buscarlo. O en internet, con buscarlo en YouTube ya lo encontrás. A Goku, una invocación a Goku, el personaje de Dragon Ball Z. Ay, por favor. Después busca en YouTube que seguramente hay una invocación a Darth Vader o algo así. Seguramente. Seguramente. De hecho, existe por allí. Creo que existe una iglesia a Darth Vader. Bueno, también está la famosa iglesia maradonesca, ¿no? Sí. A mi amigo yo le pregunté eso. Siguiendo la lógica de la serie American Gods. Sí. Que uno cree en los dioses y los dioses aparecen. Sí. ¿Cómo sería el dios de la iglesia maradoniana? O sea, ¿sería un dios? ¿No existiría porque yo está Maradona o...? Aparecería un Diego idealizado. Es algo así como el voto estoy recitando. De... No, te estoy recitando la Biblia de la iglesia maradoniana. No, como bueno, es cierto, del fenómeno, que a lo mejor la fuerza de todas las mentes logran cosas. Es algo así como en American Gods, la gente cree tanto en los dioses que sufre. Claro, tal cual. Bueno, imagínate un dios maradoniano, Fortu, estaría tocando con la mano todo, ¿no? Sí. Ve un enchufe 220, va y lo toca, ¿no? Le una patada. Ve un horno pizzero encendido a 500 grados de temperatura y va y mete la mano dentro, ¿no? Bueno, también estaría cubierta de polvo blanco la figura de harina. Sí. Acá no hablamos de esas cosas, ¿no? No. Ni de jarrones tampoco. Bueno. No, este... mira, acá vos sabés que acá acaban de decir algo muy interesante, ¿no? Que ojo al invocar. Porque por aquí estoy viendo algunos comentarios. Hay muchos comentarios esta noche. Muchas gracias, familia señalera. Eso a mí me pone mucho las pilas. Dice, atención, dice Alberto Pinto,
con eso de invocar, porque se pueden crear peligrosos entes denominados egregores, núcleos psíquicos autónomos. Bueno, ¿qué? Sí, sí, definitivamente es una de las historias, ¿no?, relacionadas. Sí, 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 tal cual. Como también resultado del pensamiento, según las creencias tibetanas, tenemos los tulpas, ¿no? La ¿sí? aparición de los tulpas. Sí, 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 tal cual. Bueno, me agarraste. Subestimamos el poder de la mente, subestimamos el poder de la mente. Pero yo les voy a mostrar algunos videos interesantes que encontré en internet. Este video en particular es muy conocido, yo creo que ya lo han visto. Hay una chica que parece que está comiendo y de pronto se levanta de la mesa y se va caminando. Y cuando se va caminando de la mesa, comienzan a ocurrir cosas extrañas en su mesa. Esto podría haber sido orquestado con algunos hilos atados, pero a mí lo que me llama la atención es que la chica no se enrede en esos hilos, siendo que se levantó por el lado por el que tendrían que estar justamente tirantes. Allí voló una servilleta, hasta ahí podría haber sido el viento, pero de pronto ahora vuela un vaso, digo un plato directamente, ¿no? Fíjense, se mueve la carta, ahora va a volar la servilleta y ahora vuela un plato. Ahí voló el plato y quedaron los cubiertos sobre la mesa. De hecho, voló tan rápido que quedaron los cubiertos que estaban dentro del plato, quedaron sobre la mesa y el plato salió volando. Bueno, uno de los tantos videos curiosos, que ahí ya no nos podemos decir si son reales o no, que están dando vueltas en internet. Y hay otro video de una oficina en Inglaterra, este es muy conocido, este es muy famoso, que yo la verdad es que no tengo bien claro. Fíjense esto. Yo no tengo en claro si este video era otro trabajo pensado como un ejercicio de efectos especiales que luego se viralizó como algo real o no. La verdad es que no tengo noción acabada respecto a este tema, pero sí es bastante interesante porque por lo menos describe muy bien cosas que narran, ¿no? Personas que se han encontrado con estos eventos, como por ejemplo picaportes, cajones que se abren y se cierran, monitores que se encienden y se apagan automáticamente, por lo menos como un muestrario de algo que podría ocurrir en diferentes lugares, aquí lo tenemos. Pero tenemos que recordar otra vez las capacidades de la mente, ¿no? Las capacidades de la mente. Capacidades que perfectamente pueden generar, no sé si tulpas o algún otro tipo de entidad, pero sí una interacción otra vez con el fenómeno, con lo que está detrás. Creo que aquí ya ha llegado un audio al grupo de WhatsApp de La Señal de Ciencia y Misterios. Envíanos un audio con tu historia de eventos paranormales y nosotros lo compartimos. A ver, estoy casi seguro esto podría llegar a ser. Hola, ¿cómo andan? Soy Ariel. Bueno, la historia que yo tengo es larga, la voy a resumir, por eso quería mandarla por audio porque escribirla en el chat es medio complicada. Pero bien, cuando tenía 10 años, nos fuimos a vivir a Capital, un departamento de la época de Perón, más o menos, compraron mis viejos y cuando ya había algo raro, ya fue el primer día que nos fuimos a vivir ahí, o sea que el ambiente era medio pesado, ¿no? Pero lo más raro empezó, habrá sido un par de meses que estábamos viviendo, que era un dúplex, o sea, arriba estaban las habitaciones y abajo estaban la cocina, el comedor. Y se empezaron a escuchar pasos, se escuchaban pasos todas las noches, durante el día también, y bueno, y lo más, o sea, lo raro, lo físico, era que a la mañana aparecían los almohadones de los sillones, aparecían como con una, como una especie de como si alguien hubiera estado sentado ahí toda la noche, y estábamos todos en el piso de arriba, así que era imposible. Después mi hermana, que era chiquita, tenía un juguete de esos que tirás de un violín y hace música, y se activaba solo. Y lo más raro de todo es una foto que sacamos para una Navidad en la que está mi viejo sosteniendo a mi hermana, que era chiquita. Y aparece como la figura de un oso panda de juguete,
con los dos ojitos mirando hacia arriba, como enfocando hacia mi viejo. Y nosotros no teníamos ningún juguete que se pareciera a ese oso panda. Yo años después, trabajando en una imprenta, se la llevé al dueño, que le interesaba todos estos temas, y él se dio cuenta de una cosa. Dice, vos fíjate, si fuera un juguete no tendría los ojos mirando para arriba. Porque todos los juguetes los hacen con los ojos mirando para adelante, dice. Eso es una presencia, me dice. La cosa es que el flaco se lo llevó a una tía de él, que era como ese que le interesaban, todo, dice, ya era medium, decía, y nunca más me la devolvió. Yo después me abrí de ahí y no la tuve más. Pero bueno, eso era lo que les quería contar. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Ariel, Muchas gracias, Ariel, por esta historia que, bueno, de alguna manera se conecta con eventos que todos podemos haber vivido en algún momento de nuestras vidas. Hay personas que dicen que durante las noches algo las ha tomado de los pies. Hay personas que juran y perjuran haber visto también, ¿por qué no?, pasar a alguien caminando por el pasillo de la casa. Y yo te voy a dar acá la pauta de por qué puede ser algo relacionado al accionar de la mente y no necesariamente a un alma en pena, como me han dicho, a un fantasma, un muerto, un espíritu, una entidad. ¿Por qué? Yo te voy a contar una historia muy cortita, la voy a hacer lo más reducida posible. Esto sucedió en La Pampa, cuando recién llegamos como familia, tras un periplo de mudanzas alrededor del país. Regresamos a La Pampa en una época a Santa Rosa y resulta que en una casa de la calle Córdoba, que es una calle que atraviesa un barrio muy conocido de allí, que se llama Villa Alonso, bueno, esa casa la alquilamos cuando recién llegamos y resulta que allí se escuchaban ruidos. Esto lo he contado varias veces. Se escuchaban ruidos de noche, ¿no? En una casa muy particular. Era una casa que además tenía una habitación fría. Mi madre le había puesto el cuarto frío, porque así como tenés el cuarto oscuro para ir a votar, Fortu, bueno, tener el cuarto frío. ¿Por qué? Porque tanto en invierno como en verano hacía un frío de agarrarse del picaporte ahí adentro. Era tremendo el frío, era como si estuviese prendido un aire acondicionado a todo lo que da en pleno verano, 3 de la tarde, enero, con 40 grados afuera. Era impresionante, yo recuerdo el frío que hacía ahí. De hecho, me acuerdo del frío, pero tenía 7, 8 años, no era tan chico. El tema es que esta habitación, como era tan fría, había quedado como desván, ¿no? Había quedado como una habitación extra para guardar algunas cosas. Y recuerdo que mi madre también se quejaba, siendo yo chico, de que siempre aparecía todo desordenado en esa habitación cuando estaba cerrada con llave. O sea, ella cerraba con llave la habitación, el desván siempre lo tenía ordenado, cuando volvía a abrir esa puerta, estaba todo desparramado dentro de la habitación, como si hubiese entrado alguien y hubiese revuelto las obras de la mudanza, en definitiva, ¿no? Todo esto que siempre queda en alguna cajita cuando te mudás. Bueno, no se le daba mucha polilla, también era un poco la casa de las arañas. Recuerdo que mi madre se quejaba muchísimo, si está viendo ahora se acordará, de las telas de araña que había, que las sacaba cotidianamente y cotidianamente reaparecían las arañas y se instalaban. Y claro, un poco lo más perturbador eran los ruidos que se escuchaban de noche. Yo los escuchaba, los ruidos, claro que como era chico no los relacionaba con nada. Pero eran ruidos de mobiliario, de madera siendo arrastrado por el piso. Vos agarrás cualquier cosa de madera, la arrastrás por un piso, por pulido que esté, y va a ser un ruido. Bueno, era un ruido que no tenía nada de cera suiza de por medio. Era un ruido de arrastrar algo pesado sobre el piso. Bueno, ¿qué se le ocurre a mi madre? Que podrían ser las vecinas del lado, que compartíamos una pared justamente lindante, ¿no?, con ellas. Si en la casa era grande, había una pared que pegaba contra la cocina. Si bien yo recuerdo que esto se escuchaba en el living comedor de nuestra casa. Bueno, les va a preguntar a las vecinas del lado si es que a la noche, a la madrugada, se ponía a mover muebles, ¿no? Y la respuesta fue, mire, no se enoje, señora, pero le responde una de las dueñas de la casa, somos dos acá, le dice,
mi madre y yo. Mi madre tiene como 90 años y yo tengo más de 70. Si no movemos los muebles de día, menos los vamos a estar moviendo de noche, a la madrugada, imagínese. Así que bueno, bastante difícil que el ruido viniese por parte de estas mujeres. O resulta que mi padre, por aquellos años, bueno, todavía vivía mi padre, y era medio insomne como yo, según lo que voy recordando, de hecho es verdad, era medio insomne como yo, y solía quedarse, de hecho me acuerdo muy bien por él, solía quedarse acostado en la cama con la cabeza apoyada así, todo el cuerpo tirado y la cabeza en una posición bastante antinatural, como en 90 grados mirando hacia adelante. Y bueno, una de esas noches que estaba despierto en la madrugada, pensando, mirando a la nada, pasa por delante de él la típica figura de un fantasma, ¿no? Una chica en camisón blanco caminando por el pasillo. Se detiene en la puerta del dormitorio de mis padres, que estaba abierta. Mi madre dormía, mi padre estaba mirando para cualquier lado. La ve, se quedan mirando mutuamente durante unos segundos, y esta chica da media vuelta, sale caminando e ingresa directamente a donde estaba la habitación fría, el cuarto frío. El cuarto donde hacía frío tanto en invierno como en verano. Donde aparecía todo revuelto. Entonces, mi padre, ya que mi madre no había visto nada, no le dice nada y comienza a preguntar por el barrio, pensando que alguien había fallecido en esa habitación. Justamente una chica joven, de pelo lacio, como él la había visto. Consulta con los vecinos, hasta que da justamente con los padres de un amigo mío, que hoy todavía está por allí dando vueltas en Santa Rosa, por supuesto, y le cuentan la historia de la casa y la historia de la chica. Resulta que la casa la habían puesto en alquiler o la habían vendido los dueños anteriores porque estaba muy mal con algo que había pasado allí, y era que la chica, esta que mi padre había visto, él la describe, en realidad mi padre le describe a la chica y les dice, escúchame, antes que llegásemos nosotros, vivía allí una familia con una chica, o vivía una chica de unos veintitantos años, de pelo lacio, tal y tal. Dice, sí, fulana de tal, le responden los padres de mi amiguito. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Usted la vio? Sí, la vi. No puedo explicar muy bien en qué situación, pero la vi. Le dicen, no, bueno, porque se debe haber escapado. Entonces mi padre se queda pensando, ¿cómo se debe haber escapado? Resulta que esta muchacha estaba internada en una institución psiquiátrica. No es que había muerto y era su fantasma que estaba dando vueltas por allí con una cadena y una de esas bolas de metal, ¿no? No. Era una representación, ¿por qué no un evento de bilocación? Pero una representación de esta muchacha en la casa. Por eso, cuando me dicen, no, porque es un alma en pena, porque es un muerto, porque es un espíritu, también, además de la relación implícita con el fenómeno, siempre estoy con esta cuestión de que, bueno, no necesariamente, ¿no es cierto, Fortu? Es una historia que te demuestra que personas vivas, con el poder de la mente, podrían generar eventos que nosotros enseguida tachamos como fantasmagóricos. Sí, sí, hay muchísimos casos de personas que vieron el doble de otra persona como si fuera fantasma, pero no, estaban vivas, por ejemplo. No recuerdo bien los nombres, pero recuerdo el caso. Una enfermera estaba guardando a una enferma que le quedaba poco. Y se abre la puerta de la habitación y entra una señora algo mayor que mira al que le quedaba poco. Sí. Suspira y desaparece. Pero no va que, bueno, muere el muchacho y la muchacha. Y al día siguiente aparece esa mujer, pero era la madre de la muchacha, pero en viva. O sea, ¿me entendés cómo? Wow. Una muy buena historia. También, otro caso que... la tendría que haber puesto a buscar, pero me la acordé ahora, de que había un caso de bilocación en una escuela, que las alumnas veían que la maestra les estaba dando lecciones, les estaba enseñando cosas,
pero a la vez también la podían ver por la ventana en el jardín. Ah, qué bueno. Sí. Ah, qué bueno. Qué interesante. Sí. Y así, se dieron cuenta de que cuando la maestra que estaba con ella hablaba o algo así, la otra figura como que se movía más despacio, así. Muy bien, muy bien. A mimarse, Concealing, dice, opino lo mismo, son energías que nosotros mismos en, supongo que será, emanamos, le quedó ahí cortado a la mitad el mensaje, pero supongo que será. O será una proyección astral, se pregunta, ventas gráficas, puede ser. Fer, hay más audios en el grupo, me dice nuestro moderador estrella, junto con Javier Sanabria Lemos, nuestro gran amigo Luis Castillo. Gracias, Luis Castillo. Y gracias a Luis Castillo vamos a escuchar este audio que está aquí, que lo invita, que lo envía HCO. Vamos a ver qué dice HCO. ¿Te parece fuerte? Dale. Muy bien. Veamos esta historia en esta noche de media fantasmagórica. Hola, buenas noches, señaleros. Esta es una historia real, que alguno que esté por ahí o tenga algún conocido que trabaje en el ALMAT se la puede ratificar. En el edificio del ALMAT hay un piso al que nadie quiere ir, ni siquiera los de seguridad. ¿Por qué empezaron a pasar cosas raras? Sienten presencias, que alguien lo toca atrás, que se mueven cosas del lugar. De hecho, se suben al ascensor y le pasan de largo ese piso. Ese piso era usado como depósito. Ajá. Cuando más presencia de personas había, más se manifestaba. Sí. Han tratado de limpiarlo, han llevado curas, han bendecido y no hay manera, no se quiere ir. Y han llevado una médium que les dijo que hay un médico que se había suicidado y que quedó pegado a ese sitio. Está en ese piso. Cada persona nueva que entra a trabajar ahí, y yo lo sé por la esposa de un amigo mío, lo primero que le dicen, lo ponen al tanto de lo que pasa y que evite ese piso. Y ese piso queda vacío y de vez en cuando se usa como depósito, pero nunca nadie va solo a ese piso. Creo que era el sexto piso del edificio del ALMAT, así que si alguno conoce a alguno que trabaja en el ALMAT, se lo va a poder ratificar esto. Han tratado de sacarlo de todas maneras y no hay manera. Igual no es agresivo, pero sí les causa miedo, porque sienten el clásico frío, que alguien los toca, que les sacan y les corren las cosas del lugar, y aparentemente, por lo que le dijo una médium, es un médico que se había suicidado y que quedó pegado a ese piso. Bueno, interesantísimo. En el ANMAT, sexto piso parece. Qué interesante. Para que Nicolás Luciano Brito también acaba de enviar su historia. Vamos a escucharla en la señal Ciencia y Misterios. Ah, si nos deja, si nos deja. Para, vamos de vuelta, vamos de vuelta. A ver. Buenas, Fer. Te dejo un saludo acá de Rosario. Esa historia creo que ya la conté acá en el grupo WhatsApp, pero bueno, ya que estamos en una noche, una tertulia de este tenor, está bueno refrescarla. Sí, sí. Pero te la hago cortita. Acá en casa cada tanto se ven sombras que pasan, etcétera. Siempre ocurre, de hecho, en los últimos días ha ocurrido. Y mi novia, que nunca me había contado, que las veía cuando venía a casa, nunca me había contado, durante años que estuvimos saliendo. Un día acá en mi pieza, mientras yo estaba tomando unos mates acá en la mesita que tengo, y ella estaba sentada en la cama mirando tele, me mira, sí, media extrañada. Yo le pregunto qué le había pasado, y me dice que en mi cuarto atrás mío había una señora rubia que se materializó, una señora rubia que se reía. Y de un segundo a otro desapareció. Básicamente fue eso lo que ocurrió. Es rarísimo porque yo acá, mi cuarto está en una terraza, así que nadie se pudo haber metido. Y bueno, cada tanto siempre se ven estas famosas sombras que pasan, que van y vienen por la casa, escuchan ruidos de caminata, generalmente a la noche, siempre cuando estaba abajo, que yo tenía mi cuarto abajo en la casa, siempre se escuchaban los ruidos en el parqué. Y bueno, siempre esos fenómenos fueron ocurriendo acá, que es un lugar medio viejo ya de por sí.
Te dejo un saludo, Fer. Un saludo y muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Anímense a enviar los audios. Yo lo que voy a probar ahora, Fortu, si te parece. Vamos a ver si podemos escuchar los audios directamente desde la aplicación. A ver si los podemos escuchar más fuerte y claro. ¿Eh? A ver qué tal podemos lidiar con esto. Porque la familia señalera se prendió con los audios, pero con unas ganas estupendas, Fortu. Sí. Mientras trato de que se escuche, ¿sabes qué? Con el audio anterior me llamó la atención ese de que cuantas más personas había, se manifieste más. Como que si la presencia, lo que fuera, usara algo que emanaran los seres humanos para volverse más fuerte. No hablo como si fuera un vampiro energético, sino como que moviliza cosas que trae la gente. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer la prueba para ver si se escuchan los audios. Presten atención en el chat, por favor, díganme si se escucha el inicio de este audio. Hola, buenas noches, señaleros. A ver, ¿se escuchó? Hola, buenas noches, señaleros. Vamos a repetirlo, a ver. Hola, buenas noches, señaleros. Vamos a ver si se escuchó. Si se escuchó, genial. Si se escuchó, genial, porque de esta manera vamos a poder confirmar que se puede escuchar a través de la aplicación directamente, lo que nos estaría solucionando un montón de cosas, ¿no? Que sería muy interesante. Y encontrar soluciones siempre es interesante. Igual les recuerdo que en minutos nada más nos metemos un poquito ya con la mitología nórdica. Dicen que se escucha perfecto, fuerte, claro, se escucha de 10. Bueno, si algún audio de los chicos no se escuchó, por favor, les pido que me avisen. Si se perdió algo, lo repito. Pero envíen sus audios al grupo de WhatsApp, Familia Señalera. Así podemos compartir estas historias, porque yo veo que hay historias acá en el chat que son súper interesantes. Y nada, quiero que las podamos compartir todos y que queden registradas en el programa con la voz de sus testigos. Bueno, mientras tanto, mientras seguimos con esto, vamos a ir con la primera parte. Ah, mira, están grabando un audio por aquí, ¿eh? Están grabando un audio por aquí, así que bien. Mientras tanto, vamos a ir con la primera parte de las historias de la mitología nórdica de la mano de nuestro gran amigo Javier Arries, que acaba de publicar un libro que vas a ver la tapa y el nombre de allí, que ya está disponible aquí en Argentina, y también te voy a dejar el enlace para que lo compres, porque es genial, hiper recomendado. Primera parte en la señal de Ciencia y Misterios, y ya volvemos con más relatos de historias paranormales, extrañas, como quieras llamarles, aquí en esta emisión central 143. La señal. Estamos, como te dije, en la señal Ciencia y Misterios con un gran amigo que hace rato que no estaba por aquí. La última vez hablamos acerca de juguetes malditos. Javier Arries, no solamente es un escritor muy conocido del ámbito de los misterios, también es físico, es informático, es un hombre muy leído y muy formado y es un gran amigo de esta casa. Javier, bienvenido a la señal Ciencia y Misterios. ¿Cómo estás tanto tiempo? Encantado otra vez con vosotros y de compartir estos minutos de magia radio. Tal cual. Unos minutos de magia y de historia nórdica. Bueno, se ha hecho un poco popular, digamos, en los últimos tiempos, sobre todo con la serie Vikingos, esta cuestión de las historias nórdicas. Pero yo sé que esto lo venís siguiendo hace mucho tiempo, sé que hace ya años que venís tras el rastro de la mitología nórdica, de la magia nórdica.
que se ha perdido mucho entre las tradiciones orales, según lo que tengo entendido. El cristianismo, con su avance, ha captado y adaptado durante varios siglos la verdadera esencia de esta magia, de estas religiones nórdicas. Y bueno, me pareció muy interesante, más allá de que se acaba de editar tu libro en España, hablar con vos acerca de estos temas que son fascinantes, porque hablan de una parte que de otra manera estaría prácticamente olvidada en la historia, ¿no? Bien, mira, como decías, pues prácticamente desde que soy pequeño ando metido en estos berenjenales, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, ya lo sabes tú, el pensamiento mágico, todo lo que tiene que ver con la magia, ¿no? Y ya he hecho pues alguna obra, sobre todo, por ejemplo, el último, el de magia en el Antiguo Egipto, pues era un poco lo mismo, era ahondar en el pensamiento mágico de los egipcios. En este caso, incluso antes de que estuviera preparando el de magia en el Antiguo Egipto, que ya tiene sus añitos, ya llevaba forjando este, ya estaba escribiendo este, pero bueno, este a su vez es también, pues eso, el fruto de algo que desde pequeño pues me interesaba, ¿no? Y bueno, pues me tenías que ver ahí un pequeñajo total, buscando en los diccionarios, en casa, en esos diccionarios enciclopédicos que ya no existen, desgraciadamente, por internet. Ahora lo que tenemos es la Wikipedia absoluta, pero antes pues teníamos esos magníficos diccionarios enciclopédicos en los que un niño pues podía perderse, ¿no? Buscando, y yo buscaba y me encontraba con dioses de muchas culturas, sí. Desde Zeus, Ares, Marte, dioses babilónicos, egipcios, pero también nórdicos. Ahí me encontraba con Odín, con Thor, y los iba siguiendo. Thor, hijo de Odín, dios del rayo, dios del trueno, que cabalga sobre un carro de dos cabras. Y yo, claro, me he quedado, imagínate, un niño impactado, como el dios del trueno cabalga sobre un carro de dos cabras, ¿no? Dos cabras mágicas a las que cuando tiene hambre se las carga de un martillazo y se las come, y luego con ese mismo martillo mágico pues las devuelve a la vida, ¿no? Esas cosas, evidentemente, en la imaginación de un niño, pues fíjate. Luego el Ragnarok, la creación del mundo, todos esos mitos. El Valhalla, bueno, pues tiene, el famoso claro, Valhalla. Tienen que llamarte la atención, sí o no, ¿no? Y bueno, pues lo que sí hay es pues muchas obras que se dedican a contar, digamos, la historia, ¿no? La historia de los vikingos, también la mitología. Hay muchas muy buenas obras sobre mitología. Lo que yo siempre veo es ese agujero, ¿no? Ese, tanto en las obras académicas como en otras, se toca el aspecto mágico, el aspecto de las creencias, el aspecto de cómo veían el mundo detrás de esos ojos, los nórdicos, no solamente los vikingos, sino los germanos en general, ¿no? Y bueno, pues eso siempre me ha llamado la atención y ha quedado plasmado, creo yo, pues en este libro, ¿no? Cómo esas creencias, tanto religiosas como mágicas, en combinación, pues han ido avanzando en el tiempo, derivando, evidentemente, la historia de los germanos es muy amplia, y desde las primeras noticias que tenemos desde Tácito hasta ahora, porque no olvidemos que el uso de las runas, por ejemplo, y de la magia nórdica todavía es algo que se practica en la actualidad, y hay muchos grupos ocultistas que evidentemente pues las tienen como eje central, ¿no? De sus técnicas. Sí. Así que ya te digo, desde pequeño todavía conservo por ahí unos apuntillos que tomaba yo cuando era pequeño, con los bolis Big que había entonces, y tomando apuntes sobre aquellas hojas de cuadros que ya casi ni se ven, pues los apuntes de un crío, ¿no? Intentando poner un poco de orden en esa cantidad de datos de esa enciclopedia. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿y con qué te has encontrado? Porque hay todo un movimiento de recuperación de estas tradiciones en los países nórdicos y en los países germanos, que se ha venido gestando. Algunos tienen algún tinte político por ahí medio extraño, pero bueno, digamos que en realidad la gran mayoría intentan recuperar lo que se perdió, como te decía, con el avance del cristianismo por sobre las tradiciones originales locales que eran consideradas paganas. ¿Vos cómo lo encontrás esto hoy en día? ¿Cómo lo ves a través del tiempo, como buen historiador que sos, en definitiva? Bueno, pues todas las mitologías actualmente tienen una serie de seguidores, ¿no? El paganismo, hay un, como tú has dicho, un renacer del paganismo y gente interesada en descubrir, ¿no? Sus propias raíces, sobre todo en los países en los que estas mitologías y estas religiones pues eran, digamos, la señera, ¿no? Antes de que llegara el cristianismo, por ejemplo, hay un reconstruccionismo y un paganismo basado en la mitología eslava, ¿no? En el caso de los países eslavos, claro. Hay
también un renacer de la cultura y de la mitología y de la religiosidad celta, y cómo no, pues también, por supuesto, la hay también de lo nórdico, ¿no? Lo mismo que hay también de lo egipcio. El quemetismo, al fin y al cabo, es eso, también reconstruir con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, estos, en todos los aspectos, tanto germanos como eslavos, como egipcios, todos, pues hay un abanico enorme, ¿no? Dentro de cada uno, de su propio camino, dentro de su propia corriente, el abanico es muy grande. ¿Qué es lo que tenemos? Pues en algunos casos datos muy inconexos. Por ejemplo, de los tiempos más antiguos apenas conocemos lo que nos dicen escritores y geógrafos griegos y romanos como Tácito o Estrabón sobre cómo eran aquellas tribus, sobre los dioses, y claro, lo hacen desde la perspectiva del conquistador o de su propia cultura, evidentemente, con lo cual pues nos perdemos mucho. Hay también algunos hallazgos arqueológicos que nos ayudan a conocer un poco el entorno, y sobre todo lo que tenemos, donde hay más chicha, por decirlo así, más enjundia, es en esa colección de textos que se llaman Los Eda, que es una colección de textos, la mayoría de ellos, muchos de ellos, junto a las sagas, pues escritos en Islandia, recogidos poco tiempo después del cristianismo, y que recogen pues toda esa mitología, sobre todo la vikinga, ¿no? La nórdica, que yo creo que es la más conocida, precisamente por eso, porque tenemos más datos. Bueno, pues a partir de ahí hay muchos grupos que tratan de coger toda esta información que tenemos y traerla al siglo XXI y hacerla pues llevadera, ¿no? En estos tiempos que corren, de la manera más fiel, ¿no? Que pueden. Algunos de ellos, ya te digo, que hablando con ellos son auténticos eruditos, porque se lo estudian absolutamente todo al detalle, ¿no? O sea, he están hablado puestísimos, con algunos y me han contado historias que son muy fuertes, ¿no? Como de decir, bueno, yo en mi adolescencia me sentía en Noruega, me sentía un poco perdido con algunas cosas, veía que me contaban historias que no tenían que ver con lo que me habían narrado desde el principio y que tenían que ver con mitología, con dioses que no eran exactamente los que me habían inculcado. Claro. De pronto, una noche, me contaba un muchacho en particular, una noche me acerco a un fogón donde había otros adolescentes, por hacerla corta la historia, y estaban hablando de estas historias. Y ese es el nacimiento de un movimiento de, que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, de un porque tiene un nombre bastante extraño, o bastante largo, con muchas consonantes. pero sí, de un movimiento folclorista local en la ciudad de él, que los ha llevado a recuperar un montón de cuestiones que son propias de ellos, ¿no? Y que estuvieron perdidas muchísimo tiempo, y a partir de estudiar, leer, y tratar de recuperar cosas que sí, realmente están perdidas en la bruma del tiempo, pero que sin embargo parecen tomar una nueva fuerza. ¿Toman fuerza de vuelta estas magias antiguas? ¿Vuelven a cobrar entidad, mi amigo? Claro, claro. Por un lado tenemos el aspecto religioso y tenemos pues grupos de todo tipo, como decía antes. Hay incluso iglesias organizadas, reconocidas. Por ejemplo, la fe Asatru, que es algo así como El culto a los dioses, ¿no? A los ases o a los asios, que sería uno de los tipos de dioses que cubren la mitología nórdica. Los otros serían los vanios, los vanes, para lo cual también hay una rama que es Vanatru, es decir, ninguno excluye al otro, sino que sencillamente le dan más importancia a un tipo de dioses que a otro. Para que nos hagamos a la idea, los ases son Odín, Thor, Tyr, todos Heimdall, todos estos dioses guerreros, belicosos, muy épicos, ¿no? Mientras que los vanes son más dados a la fertilidad, al campo, a la naturaleza, y son más queridos por los campesinos, ¿no? Pero bueno, pues hay grupos que adoran a unos, grupos que adoran a otros, sin excluir ningunos a otros. Y hay, por ejemplo, pues eso, decíamos la fe Asatru, ¿no? Que es una iglesia reconocida en Islandia, y aquí en España, por ejemplo, también están reconocidos como una organización religiosa, pues perfectamente legal, ¿no? Con todos sus números y todos sus papeleos jurídicos perfectamente hechos. Y hay una muy buena cantidad de gente adscrita a este tipo de movimientos. Como tú decías antes, pues los tenemos de todo tipo. Algunos que intentan hacer el reconstruccionismo limando esas asperezas políticas, ¿no? Esas ideologías políticas que en el siglo XIX y en el siglo XX pues se apropiaron, ¿no? de esta mitología, como se apropiaron de la esvástica, de las runas, etcétera. Y otros, desgraciadamente, por supuesto, siempre va a haber algún grupo, algún núcleo de los que, digamos, que son más pues eso, más apegados, ¿no? A esas ideologías, y que tratan de apropiarse de nuevo de ese conocimiento. Y luego están
Claro, estas son las corrientes religiosas. Dentro de estas corrientes religiosas hay gente que practica pues las viejas creencias mágicas, es decir, hay gente que se dedica a practicar magia dentro del culto, ¿no? Hay gente que se dedica a echar las runas, hay gente que se dedica a practicar el Shade, que es un tipo de magia, el Galdur, que es otro tipo de magia, etcétera, ¿no? Y aparte de este asunto religioso, pues hay auténticas sociedades ocultas o ocultistas en las que las runas, por ejemplo, incluso como un sistema de yoga, como un sistema de meditación o como un sistema para alcanzar un estado de divinidad potencial, sí, pues se llevan a cabo. Es decir, la verdad es que el abanico es amplísimo, y lo que está claro es que sí hay un interés muy renovado, pues prácticamente en toda Europa, también allí en América, en Argentina, además, tenéis muchísimo interés, hay una gran cantidad de colectivos, con toda la razón, además, porque tenéis una ascendencia tan variopinta, afortunadamente, lo cual os enriquece muchísimo, que potencia este tipo de cosas, evidentemente. Así que normalmente allí crecen también pues muchos grupos, y algunos, pues, como sobre todo a mí lo que me gusta es, ¿no?, es la erudición que tienen, porque es que se informan de todo, leen muchísimo y se aprende un montón con ellos. Son auténticos historiadores en potencia, aparte de toda la religiosidad, ¿no?, que conlleva el hecho de que sigan con este camino. Vos imaginate si tenemos mezcla aquí en Argentina, que es genial, porque es algo que es muy bonito, que terminás viendo que las nuevas generaciones de gente que se vino tras la Segunda Guerra Mundial, que estaba muy conectada con un lado y con el otro, ¿no? Algunos con el nacionalsocialismo y otros eran judíos, y claro, obviamente todo ese resquemor, se ubicaban en pueblos diferentes. Esto pasa en La Pampa, y hoy por los nietos de esos judíos y de esos nacionalsocialistas se casan, tienen hijos entre ellos, y viven una vida totalmente normal y festejan todos juntos el Oktoberfest, y además cada cual comienza también a trabajar en esto de recuperar sus raíces, que un poco había sido dejado de lado al momento de entrar a Argentina, como decir, bueno, vamos a dejar el pasado atrás totalmente, en todo sentido. Y bueno, veo que están recuperando sus raíces, pero desde un punto de vista más sano, más cultural, más de compartirlo. Es totalmente distinto y es muy bonito en la mayoría de los casos acá, en ese sentido. Bueno, yo mismo soy descendiente tanto de españoles como de austríacos, así que es una cuestión de una mezcla bellísima, que si a eso le sumas los pueblos originarios, es toda una cuestión de una vorágine de cosas muy vivas, ¿no? Mucha vida. Una multiculturalidad tremenda, y bueno, y tradiciones arcaicas, originarias de allí, como las que tenéis, evidentemente, más las que se han venido del continente, culturas mediterráneas, nórdicas. La verdad es que es un crisol magnífico, y si encima pues eso, conviven, pues de maravilla. No, la verdad es que sí, no, en ese sentido, mira, podemos tener otros problemas que son políticos en cuanto a grietas, pero en ese sentido acá hay una convivencia que es muy, muy armónica y muy bonita. Bueno, algo pasó allí medio extraño, que se bugueó al final del video, pero lo vieron completo, justo en el separador se bugueó. La primera parte vieron completa de esta entrevista con nuestro gran amigo Javier Arries, que hace un montón que no lo teníamos en el programa, Fortu. Hace un rato que no estaba Javi dentro de la señal Ciencia y Misterios. Sí, un ratazo, la verdad. Desde la época que a mí se me había dado por hacer fotos en 360 hace mucho. Mira, ¿te acordás de eso? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Fortu, qué bueno que te vemos en HD ahora. Qué bueno que te vemos en HD, que te escuchamos muy bien en la señal Ciencia Misterios. Mira, tenemos más relatos que llegaron al grupo de WhatsApp de la señal Ciencia Misterios. Les acabo de dejar tanto en el chat, ¿sí?, como en la descripción, en realidad en los comentarios del programa, el enlace para comprar el libro de Javier Arries aquí en Argentina. Lo pueden comprar en formato digital en planetadelibros.com.ar, que es el sitio de Planeta, y lo pueden descargar y verlo donde quieran y leerlo donde quieran. Así que ahí les dejé el enlace para comprar el libro. Hay una segunda parte de esta entrevista que en unos minutos vamos a estar compartiendo, pero ahora nos vamos a meter de a poquito con esta información que por supuesto llama la atención, ¿no? Porque es nada más ni nada menos que la familia Señalera
la familia señalera, narrando historias que de pronto les han sucedido y que yo estoy seguro que de otra manera no les resulta tan sencillo narrar. Así que vamos a tratar de ambientarnos, de ponernos en posición, de ponernos un poco en la sintonía musical correcta y encontrar el punto justo para escuchar estas historias, Fortu, porque son historias que son muy, pero muy, pero muy interesantes. Fortu, de la manera que vos lo vas a escuchar, ¿sí?, es la siguiente, te cuento, porque vamos a tener que hacer una pequeña reconfiguración sobre la marcha. Vas a tener que ponerle silencio a tu micrófono y escuchar a través de la transmisión directamente para que todo salga bien, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya Fortu la tiene recontra clara, así que vamos a hacer eso. Silencio al micrófono de Fortu y nosotros que nos metemos con estas historias que están llegando al grupo de WhatsApp. ¡Animate! Gracias Hugo Doria, que nos acaba también de hacer una donación allí de 100 pesotes argentinos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Que ya saben, todo. 5, 10, 20, 15, 100, lo que sea, nos ayuda. 500, por supuesto, también, ¿no? Porque 1.500, 2.000, ¿por qué no? Nos vienen re bien. Porque con esto cubrimos los gastos del programa, porque realmente Posta tiene sus gastos y más si por ahí nos movemos a algún lado. Así que, nada, muchísimas gracias porque la verdad es que viene muy bien. Nos vamos al grupo y Federico Andrés sí nos narra esta historia. A ver. Vamos a tratar de escuchar. Vamos a tratar de prestar atención, vamos a disfrutar de esta interacción con la familia señalera, porque realmente es muy, pero muy, pero muy interesante y jugoso. Lo escuchamos. Hola, buenas noches. Soy Federico Cid, acá de Mendoza. Quería compartir con ustedes una experiencia que tuve hace unos años atrás. Unos cuantos años atrás. De haber sido algo del 2005, más o menos. Yo era soldado voluntario en esa época, de ejército. Y descansando en la compañía, en una de las cuadras del cuartel. Una noche, estaba solo en el box, en mi habitación, digamos. Y me despierto porque siento que se levanta el colchón mío, digamos, del costado. Wow. Me lo levantan el colchón. Cuando me despierto, estoy tapado hasta el cuello con el cubrecama. Y el cubrecama estaba metido debajo del colchón. Pensé que había otro soldado descansando abajo de la cucheta de abajo, ¿no? Yo estaba durmiendo en la cucheta de arriba. En ese box habían tres cuchetas. Uh-huh. Pero era el único que estaba durmiendo yo ahí. Miro abajo, no vi nadie, miré y no vi a nadie, estaba yo nada. Tampoco me abrieron la puerta porque me hubiera despertado, digamos, con la puerta. Claro. Y bueno, qué bárbaro. La verdad que no me dio miedo, no sentí nada, excepto, bueno, eso, ¿no?, el colchón y que estaba tapado. Y bueno, me acomodé y seguí durmiendo. La situación es que en esa época no se usaba ya, pero en los cuarteles, sí, en las compañías, en algunas se sigue utilizando, ¿ya? En esta donde yo estaba no. Hay un servicio de armas que se llama imaginaria. El imaginaria es un soldado que se queda despierto en la noche, velando por el descanso de los demás. Una de las funciones, digamos, una de las cosas que hace, si algún soldado se destapa, es taparlo. Ajá. Y bueno, velar por el descanso de los demás. Son cosas que pasan en los cuarteles, ¿no? Como esa tengo un montón de historias. Algunas que le han pasado a mis amigos, compañeros, y esa que me pasó a mí. Un saludo y muy bueno el programa. Muy interesante, Federico.
muy, pero muy interesante. Vamos a ir con la otra historia que está esperando allí en este momento, aquí en la señal Ciencia y Misterios, porque Lucho también envió su experiencia. A ver qué es lo que nos cuenta. Hola Fer, hola señaleros. Bueno, este caso que me ocurrió a mí es la verdad bastante interesante para mí, porque como conjuga el fenómeno ovni, ajá, y lo paranormal al mismo tiempo, ya que es una experiencia que tuve cuando aproximadamente tenía 9 años. Vivía con mis padres y, bueno, con mi hermano más chico en el barrio de Boedo, en un quinto piso A con balcón. Resulta que por esa época mis padres eran amigos de una persona de nombre Marcelo, que tenía unos 20 y tantos años. Este muchacho, después, años más tarde, me enteré que practicaba espiritismo, o iba a un lugar el cual él llamaba la misión. Uh-huh. Él se autodenominaba como misionero. Me enteré por mis viejos también después que usaba túnica con otra gente al hacer este tipo de reuniones. Me suena. Bueno, venía a mi casa por las noches, en esa época, en los 80, donde todavía estaba vigente el horario de protección al menor. Uh-huh. Mis viejos nos mandaban a dormir a mi hermano y a mí, bueno, y ellos con este muchacho que era más chico que ellos, hacían el juego de la copa, corporizaba espíritus, unas cosas bastante truculentas. La cuestión, el caso que me compete contar es que, bueno, en el balcón, como mencionaba antes, estábamos los cuatro, mis viejos, mi hermano, yo y este muchacho, mis viejos tomando mate con Marcelo, y una noche normal, estrellada, limpia, calculo que serían tipo 8:30, 9 de la noche, de repente se queda mirando fijamente una estrella, un punto, se da vuelta y dice: ¿qué piensan ustedes que es aquella luz que hay allá? Y cualquiera de nosotros lo mirábamos y efectivamente era una estrella, como hoy, cualquier otra noche, uno levanta la vista al cielo y ve una estrella. Claro. Y al contestarle eso, todos, el muchacho este agarra y dice: bueno, si hacen un poco de silencio, vamos a ver qué pasa. Acto seguido se puso a mirar fijo a ese punto. Uh-huh. Este muchacho se hizo un silencio absoluto en el balcón. Y yo les puedo jurar que en ese momento, a los pocos segundos después, eso que se veía como una estrella, de repente brilló de una manera fantástica, con un haz de luz increíble, se agrandó un haz de luz amarillo potente, quedó como temblando ese haz de luz, y de repente se empezó ese haz de luz a achicar, y empezó a moverse lentamente hacia nosotros. Esto la verdad no me lo olvido más. La cuestión que este objeto, lo que fuera, siguió ese curso hasta que pasó por encima del edificio nuestro. Y bueno, yo me quedé pasmado con mi cara pegada al cerramiento del balcón hasta que no pude ver más ese objeto. O sea, nunca entendimos qué fue eso, y este muchacho jugó al misterioso y nunca dio explicaciones al respecto. Así que, nada, eso les quería contar. Un abrazo para todos. Muy bien las historias que están llegando esta noche aquí al grupo de WhatsApp de la señal Ciencia y Misterios. Además, creo que estamos inaugurando algo nuevo, Fortu, que me entusiasma, ¿eh? Esta cuestión de interactuar con la familia señalera en vivo y en directo a través del grupo de WhatsApp. Los podemos escuchar, casi podemos hacer... ¿Te acuerdas cómo hacían los programas de radio de madrugada? Que sí, dejabas tu mensaje, lo pasaban y lo comentaban. Bueno, podemos hacer algo así, ¿no? Para los cierres de los programas o para el intermedio, cuando sea un tema como este, un tema abierto donde da para el debate, da para opinar, y más con esta calidad de audio, creo que todos lo estamos disfrutando. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que estaban narrando recién tanto Federico como Lucho.
En el caso de Federico, dentro de un cuartel, con todas las historias que hay dentro de cuarteles. Sí, sí, te acordás de ese caso de que una entidad había atacado a una chica dentro de un cuartel. Justamente, era una aspirante, una cadete aspirante de la Policía Federal. Ese tema lo tocamos aquí en La Señal Ciencia y Misterios. De hecho, también lo presentamos en Milenio 3, cuando existía Milenio 3 de Iker Jiménez. Lo presenté en Milenio 3 de Iker Jiménez, junto con un informe de Clara Taoces. Y sí, fue un tema que intrigante, ¿eh? Me dejó pensando ese tema, el de las cadetes atacadas por una entidad. Yo la verdad es que me jugaría a que ese audio puede llegar a estar todavía en internet. Pero mientras tanto, veo que está entrando aquí otro mensaje al grupo de WhatsApp. Están grabando otro mensaje en el grupo de WhatsApp, así que no es la última historia. Y la otra historia que está relacionada con una luz en el cielo, con espiritismo, con invocaciones, con apariciones, digo, son historias que están metidas en el ADN de nuestras sociedades, que por lo general no se cuentan, que por lo general quedan un poco guardadas en lo interno de las familias, y que sin embargo, bueno, gracias por la confianza, Familia Señalera, de narrarnos estas historias, de compartirlas con nosotros y de alimentar una noche que se pone cada vez más interesante, Fortu. Sí, 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 re interesante. Me encantó la anterior, estuvo interesante, pero eso del muchacho que hacía espiritismo, que hizo brillar una estrella, me quedé medio. Sí, 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 absolutamente, absolutamente, porque además estaríamos hablando de la relación con el fenómeno directa, humana, real, una relación explícita, ya no implícita, explícita con el fenómeno. Ximena Muñoz también está conectada, está viendo desde Tigre, así que un saludo muy grande para ella. Gracias a todos los que están a esta hora, 12 de la noche, 24 minutos. Mirá, aquí está, impresionantes los testimonios que están recibiendo, dice la mía, mamá, que también le está saludando a Ximena esta noche. ¿Quién más anda por aquí? Gran noche, dice Nicolás Luciano Brito, Carlos Rodríguez, hola amigos de La Señal, Carlos Radios, bueno, yo te tengo como Carlos Radios, Carlos Rodríguez, vos que trabajás en la radio, esto te vas a recordar a los programas de AM en los cuales las personas enviaban sus mensajes y luego eran comentados. Vamos con esta nueva historia que ingresa aquí al grupo de WhatsApp, la envía Diego, vamos a ver qué tiene para contarnos, a ver, Fortu. Hola, Familia Señalera. Bueno, les voy a contar algo que me pasó. Esto fue hace unos años, fallece mi viejo y bueno, teníamos una casa en la costa, en Aguas Verdes. Sacando todo, pues decidimos venderla. Había que sacar todo lo que no iba a quedar en la casa. Por temas de robo y todo eso, bueno, no la podíamos mantener y era, ya no lo usábamos más la casa. Y cuando voy a sacar lo que nos queríamos llevar, revolviendo todo, estaban con mi nene, y le digo, oh, acá estaban los tejos, ¿dónde están? Los buscamos por todos lados, no los encontrábamos. El único lugar que quedaba por buscar era abajo de una parrilla afuera, pero estaba cerrado con candados, las puertitas. Y los candados no estaban. Así que, bueno, le digo a mi mujer, estaba también con un amigo, voy a buscar una barreta, la única forma, bueno, de abrir los candados. Claro. A ver qué hay ahí adentro, porque tampoco me acordaba que había. Uh-huh. Cuando vuelvo con la barreta, voy a romper el candado, está abierto. Cosa increíble, nos quedamos helados. ¿Cómo puede ser si estaba el candado cerrado? Imposible, se abra solo. Y lo más loco fue cuando abrimos la puertita, ahí adelante estaban los tejos que estábamos tanto buscando. Así que bueno, ahí una emoción, porque era como una señal de nuestro viejo que nos dijo, está acá. Y bueno, después otra cosa que pasó ahí fue que el hombre que hacía los arreglos de la casa, un día estaba haciendo algo de electricidad
y apoya el buscapolo en una silla. Y dice que se le prendió. Wow. Lo sacó, lo volvió a apoyar y se prendía cada vez que lo ponía en la silla. Y resulta que la silla en el lugar donde se sentaba siempre mi viejo. Así que yo no creo, la verdad que no creo en estas cosas. Después de la muerte y todo eso. Pero es creer o reventar. Son cosas que pasaron y bueno, hay que creer. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias porque además esto es algo súper profundo, ¿no? Cuando se va alguien que queremos mucho, que es importante en nuestras vidas, siempre queda algo dando vueltas cerca y quizás quede más de lo que pensamos, Fortu. Muy bien. Muy bien. Lo escuchamos. Al dueño de los Gallos Lobos, Mario Luis Martín. No, disculpa. Sí, que... sé que estabas prestando atención. Sí, no, estaba escuchando, por el delay todavía estaba escuchando el audio anterior, por eso no escuchaba bien lo que decías vos. Claro, entiendo. Vamos con desfasaje, ese es el problema. Bueno, sí. Qué buenas historias, qué buena, me entusiasma esta interacción, me gusta muchísimo. Sí, la verdad, o sea, se está portando de 10 la familia Señalera hoy, confiando en nosotros para mandarnos sus historias y qué sé yo, o sea, es algo muy bonito, para decirlo, hay que decirlo así, es algo muy, pero muy bonito. Mira, les vamos a dar tiempo, ¿te parece bien, Fortu, para que envíen otra historia? Yo no sé si tuviste tiempo de preparar una Fortu historia o no. Sí, ¿tuviste? Por supuesto. Bueno, vamos a ir con la segunda parte de Los Nórdicos con Javier Arriés. Y después de nuestro amigo español, vamos a ver si llega algún relato más aquí a La Señal Ciencia y Misterios. Y nos metemos con la Fortu Historia y después cerramos el programa. Así que nos queda un rato todavía de La Señal Ciencia y Misterios. Familia Señalera, qué buena noche que estamos viviendo. Vamos con mitología nórdica. Y ojo, que se viene la parte más jugosa. Estás recibiendo La Señal. Te iba a preguntar, ¿cuánto hay de real? Porque sé que tenemos poco tiempo, pero te voy a hacer la pregunta, vamos a ir al hueso. ¿Cuánto hay o hubo de real, o quizás hay todavía de real, respecto a sacrificios humanos dentro de esta mitología? Pues los hay, evidentemente. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir del romanticismo, muchas de estas culturas son idealizadas, ¿no? Los movimientos románicos derivan en muchas ocasiones en movimientos nacionalistas, en los que pues se utilizan las propias raíces para potenciar tu nacionalidad por encima de la de las otras. Y acaba muchas veces convirtiéndose en supremacismo y ofreciendo una visión pues paradisíaca. Nosotros somos buenísimos, el resto son todos unos bárbaros, malvados, pero nosotros somos muy buenos. Y es lo que suele ocurrir. Por ejemplo, pues mira, los celtas. La cultura celta es una tradición magnífica, bellísima, sí. Pero me temo que los druidas pues realizaban sacrificios. Posiblemente pues fueran prisioneros de guerra, gente que había cometido delitos, etcétera, pero se realizaban. Y en el norte de Europa pues también. Es que yo creo que prácticamente no hay lugar en este mundo donde determinado tipo de prácticas no se hayan realizado, ¿no? Los en todas las culturas, prácticamente en toda Europa, se encuentran rastros de este tipo. En América igual, vayamos donde nos vayamos. Por supuesto. Y sí, por supuesto que las hay. Y yo es que además eso, soy de los que... tienes que contar la verdad, tienes que contar las cosas hermosas, bonitas, de las cuales sacas algo bueno, y también el lado más oscuro. Y sí, claro que lo había. Por ejemplo, en los pantanos en Dinamarca, además los pantanos son sitios muy buenos porque para la conservación de restos orgánicos y de otro tipo de cosas, pues vienen de manera magnífica, se han encontrado bastantes cuerpos en los que se aprecia pues que ha habido un sacrificio, que han sido sacrificados, que no han muerto de manera natural. Por ejemplo, pues en muchos casos aparecen con correas de cuero, Claro, era una muerte ligadas a la, claro, ligadas a la garganta. Y no olvidemos, ¿a quién estarían dedicados estos sacrificados, por ejemplo? Pues no olvidemos, por ejemplo, que Odín es un dios al que se le llama, entre otras muchas cosas, porque tiene un montón de nombres, el dios de los ahorcados, sí. Señor de los muertos también, señor de los caídos, y a él pues se le dedicaban los ahorcados. No mismamente por eso Odín se cuelga
del árbol Yggdrasil, del árbol sagrado que cruza los mundos, algo muy chamánico, y se cuelga a sí mismo, atravesado por su propia lanza. Entonces a él se le ofrendan este tipo de sacrificios, que también parecían ofrendarse a otras divinidades, ¿no? Hay una muy poco conocida, porque no aparece en la mitología nórdica, en la mitología vikinga, al menos con ese nombre, que es la diosa Nerthus, que es una diosa, pues según tú la ves, bastante amistosa, porque es una diosa de la fertilidad. Es una diosa que tiene un carro, tenía un carro en una isla en Dinamarca, uh-huh. y tenía pues un lago, un pantano y una arboleda sagrada. Bueno, allí había un carro que le estaba dedicado. Esto es muy común en muchas divinidades, tanto germánicas antiguas como en la nórdica también, en la vikinga. Carros en los que se sube la divinidad, en los que es animado por el espíritu de la divinidad. De vez en cuando los sacerdotes pensaban que el carro de Nerthus había sido ocupado, por decirlo así, por la diosa Nerthus, que le apetecía darse una vuelta para ver a los seres humanos, ¿no? Qué y ese bueno. carro era ungido y se dejaba ir, era la diosa al fin y al cabo la que decidía dónde quería ir, y pasaba por las aldeas, por las casas. Tenemos que tener en cuenta que eran aldeas pequeñas, ¿no? Sí. Pequeños clanes familiares, uh-huh. y donde llegaba era una fiesta. Se dejaban las armas, se dejaban las rencillas, porque la diosa lo que traía era alegría, fertilidad, ganado, a la tierra, a los propios seres humanos, y alegría. Tácito los ve como siervos. Esos siervos eran ahogados con la diosa, porque la diosa se metía en el pantano, espiritualmente, claro, desde el punto de vista, desde la visión mágica de los sacerdotes. Allí era lavado también su carro y todos los instrumentos estaban asociados al culto. Pero allí iban esos hombres también que iban a acompañar a la diosa al otro mundo. Tenemos que ponernos también en la perspectiva de la gente de esta época, porque para ellos el morir no era como es para nosotros ahora, un absoluto claro. desastre. Bueno, lo es para todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente para ellos lo que era un... Te convertías en un siervo de la diosa, cosa que... Desde su punto de vista, no estaba mal. De hecho, claro, hay pantano... una idea, me parece muy errónea, de que eran eran pueblos muy belicosos y que tenían prácticamente poco y nada de vida espiritual. Parece que era bastante lo contrario, ¿no? Que eran sobre todo a partir de las runas, te das cuenta que tenían un contenido espiritual cotidiano bastante bastante fuerte, claro. importante, ¿no? En sus vidas. Sí, sí, sí. Sí, el aspecto mágico y religioso para ellos es absoluto. Sus templos son la naturaleza. Dicen que no tiene sentido representar a los dioses, así lo dice Tácito, el historiador romano, y que no tiene sentido tampoco meterlos en templos de piedra como hacían los romanos, sino que los dioses viven en la naturaleza, ¿no? Y esa visión mágica de la naturaleza, habitada por otros seres aparte de nosotros, por dioses, por trolls, por enanos, por gigantes, por todo tipo de criaturas, pues es lo que realmente forma parte del núcleo de la religión nórdica, ¿no? Ese animismo en el que todo está vivo, al que todo le dan un nombre. Quien conoce los nombres de las cosas, además, conoce la esencia de las mismas. Los magos rúnicos y los magos de otros tipos también tienen que conocerlo todo, conocen los nombres porque así conocen la esencia y la naturaleza de las cosas. Es lo que les da poder y conocimiento. Estaban obsesionados con eso de los nombres. Le ponían nombre a las armas, por ejemplo. Claro. Las armas tenían nombre y temperamento. Y lo cuento muy a menudo porque es una anécdota que a mí me hace mucha gracia. En una saga, en cierta saga, creo que es recordar la saga de Cormac. Bueno, pues Cormac tiene un duelo con un enemigo, pero es una persona muy muy vehemente, muy temperamental, no tiene ningún tipo de paciencia en absoluto, y le pide una espada mágica a un amigo suyo. Y él le dice, pues no lo sé, la verdad es que tenéis temperamentos, mi espada y tú, muy diferentes, no creo que salga bien. Y efectivamente, Cormac, que es un vehemente absoluto, no hace ningún caso de las instrucciones que le da para poder manejar la espada en condiciones, y aquello acaba pues bastante mal. Es decir, fíjate que hasta las cosas tienen temperamento y no las puede usar cualquiera. Tienes que tener cierta afinidad con los objetos con los que te rodeas, porque pues esa interacción entre espíritus vivos, entre la espada y la persona, pues también tienen mucho que decir, ¿no? En el resultado de las cosas. Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, voy a ir cerrando porque ya estamos sobre el límite. Antes de que me hagas un resumen de qué vamos a encontrar en tu libro, hay un personaje que a mí en la mitología nórdica me resulta muy particular, si bien no es un dios, por lo menos al 100%, o eso se dice, que es Loki, que es esta especie de bromista universal, ¿no? Que es un poco
oscuro, pero al mismo tiempo es casi como un bufón macabro o algo por el estilo, y que le encuentro un montón de conexiones y de paralelismos con otros otras apariciones en la vida moderna, como puede llegar a ser el famoso Ingrid Cold de Woodrow Derenberger y John Keel. ¿Qué tenemos, por cierto, de Loki? ¿Era un dios? ¿No era un dios? ¿Cómo podemos encuadrarlo? Como un personaje absoluto, vamos. Su figura, además, sí, está contemplada en muchas mitologías. Entre los indios de las praderas, por ejemplo, en Norteamérica, el coyote es algo parecido. Es un dios trapacero. Determinado tipo de chamanes, además, los imitan de alguna forma, ¿no? Es como un dios loco, un dios que lo trastoca todo y trastorna absolutamente cualquier cosa. Es el que rompe el equilibrio, el que dice, nos estamos quedando quietos, aquí hay que mover las cosas. En el caso de Loki, es que es demasiado exagerado. Pobre Loki no acaba nunca bien, ni deja las cosas bien de ninguna de las maneras. En realidad es hijo de gigantes, sí. Aunque Odín lo tiene como propio hermano. Pero bueno, es que fíjate que incluso los propios dioses, si echas hacia atrás en la genealogía, están emparentados con los gigantes. Se parece mucho a la mitología griega, donde primero pues hay una serie de titanes, y los dioses en realidad derivan de esos titanes. Lo que pasa es que los titanes son fuerzas caóticas, fuerzas recién nacidas a la naturaleza y que no tienen ningún control en absoluto. Y su descendencia es la que de alguna manera las cierra y consigue poner un poco de orden en este ya de por sí caótico mundo. Loki es el señor del caos absoluto. Allí donde mete la zarpa, la lía. O sea, todas las cosas malas, todas las cosas terribles, los ofende, ofende a los dioses, se mete con ellos, llama gay a Odín, o sea, es absoluto, es terrible, no deja títere con cabeza. Y bueno, realmente es el que va a ser el responsable incluso de la destrucción del mundo. O sea, que es un personaje al que hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Incluso su descendencia es casi peor que él, incluso, sí. ¿No? Porque entre ellos están, por ejemplo, la serpiente Midgard, una serpiente gigantesca que rodea el océano, que bordea el mundo, y que bueno, es la enemiga de Thor, ¿no? Será la serpiente Midgard la que acabe con Thor, de hecho, en el Ragnarok. Thor la acabará con ella, pero envenenado por la ponzoña que despide su aliento, dará 9 pasos hacia atrás, 9 pasos muy importantes en la magia nórdica, el número 9 sagrado, y caerá frito absolutamente, el mismísimo dios del trueno, muerto por la serpiente hija de Loki. El lobo Fenrir, un lobo espantoso de dimensiones tremebundas, que de momento está por ahí atado con una extraña cadena súper fina hecha por los elfos oscuros, y que, bueno, está ahí esperando a que se rompan todas las cadenas para liberarse él, que además se está sufriendo porque tiene una especie de estaca entre sus mandíbulas que le impide cerrarlas, y lo está pasando bastante mal, así que está acumulando bastante odio. Cuando venga ese invierno terrible, que dicen que precede al Ragnarok, saldrán todas estas bestias y el propio Loki y todos los muertos de la diosa Hela, otra de las hijas de Loki, ¿no? La diosa Hela es la diosa de los muertos, es la señora de los muertos, otro personaje terrible, la mitad con cara, con un rostro humano, y la otra con cara de cadáver. O sea, cualquiera se la encuentra, te llevas un susto mortífero. Así que ahí están Loki y esa descendencia absoluta, el gran bromista, pero que la broma al final va a ser una broma muy, muy pesada. Sí, sí, es un dios, en algunas ocasiones llega a ser hasta cómico, ¿no? Las cosas, sí, en las que, claro, se mete, justamente. Y cómo la lía. No olvidemos, por ejemplo, que en un mito, por ejemplo, pues para fastidiar a cierto gigante que está construyendo una cosa por ahí, bueno, es un mito bastante largo, pero el caso es que acaba convirtiéndose en yegua, le atrapa el caballo del gigante y acaba embarazado. O sea, eso es meterse en líos. Cualquier otra cosa no. Que te conviertas en yegua y te quedes embarazado, sí, es meterse en un buen lío. Ya lo creo. No puede haber nadie más liante. Únicamente a raíz de aquello, Loki. No, a raíz de aquello nace Sleipnir, ¿no? Un caballo de ocho... Claro. Ocho patas, ¿no? Que es el que cabalga Odín, nada hay más veloz que el propio Sleipnir, que tiene además runas en los dientes, y bueno, es una buena cosa que Loki quede embarazado, ¿no? Pero desde luego, como liante, es el dios más liante que he conocido en todas las mitologías. Absolutamente, era muy, muy castroso, como dirían nuestros, sí, amigos mexicanos. Absolutamente. Bueno, por último, ya para ir cerrando, ¿qué vamos a encontrar, además de todo esto que es maravilloso, en tu nuevo libro editado por Editorial Planeta?
Pues mira, comienzo con una pequeña introducción histórica y conocer el trasfondo social, económico, político de todas esas tribus, ¿no? Que son muchas, cómo irrumpen en Europa, cómo llegan hasta aquí, cómo luego los vikingos continúan con esa actividad pagana, por decirlo así, hasta que acaban cristianizados, y luego pues me meto con la mitología, explicando el comienzo del mundo, el Ragnarok, los mitos de los dioses, sobre todo haciendo hincapié en las partes mágicas, en lo que, en la magia que dominan, en el Galdur, en el Seidr, en las técnicas mágicas, en las runas, en cómo se obtienen las runas, y a partir de ahí pues empiezo a meterme un poco en cómo los propios nórdicos, la propia gente, pues se dedica a utilizar estas técnicas mágicas que tienen que ver en muchos casos con el chamanismo, pues para las cosas cotidianas, ¿no? El uso de las runas, hay un capítulo dedicado a las runas, a lo que sabemos realmente de las runas y no lo que aparece en muchos manuales, que muchas veces es imaginación del autor y no está respaldado realmente por nada, nada real. Y a partir de ahí, pues, cómo toda esa magia pagana ha ido derivando y cuando se mezcla con el cristianismo no desaparece, sino que hace una extraña simbiosis, una extraña síntesis en la que elementos cristianos dejan todavía entrever elementos paganos. Sigo por ahí investigando y me encuentro, pues, luego con la época más gris, ¿no? Con la caza de brujas y cómo se dedican a perseguir a las brujas también en los países nórdicos, pero me ciño sobre todo en esas partes paganas que todavía se vislumbran en la brujería, ¿no? En la brujería islandesa, en la brujería nórdica. Me introduzco también en los grimorios de magia negra islandeses, por ejemplo, el Galdrabok y otras maravillas que hay por ahí, la magia talismánica, todo eso hasta llegar pues hasta el siglo XVIII, XIX, donde aparecen corrientes que tratan de restacar estas cosas, hasta que aparece pues también el Partido Nacional Socialista, que se apropia un poco de esto, que desgraciadamente convierte algunos símbolos en algo propio, como la esvástica, que deberíamos recuperar, porque sí, es un símbolo de buen augurio, sí, y deberíamos arrebatársela y quitársela, y no olvidarla y decir, no quiero verla, al contrario, deberíamos retomarla, porque es un símbolo solar antiquísimo y propiedad de todos, así que es nuestra. Y bueno, pues ahí hasta el final, un poco también viendo como lo que decíamos al principio, cómo hay montones de grupos y de gente que están retomando todo esto muy en serio y que lo toman como un camino personal, como un camino espiritual. Pero sobre todo eso, haciendo hincapié en la parte mágica, que es la parte menos, yo diría, menos conocida, ¿no? De todo este mundillo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, no veo la hora de tener el libro en mis manos y leerlo. Ya te estoy avisando que lo voy a encargar, así que quiero leerlo a fondo y después te voy a llamar otra vez y te voy a preguntar algunas cositas sobre el libro cuando lo haya terminado, pero bueno, me parece que como introducción y para nuestros amigos que están en España o para los que lo quieran pedir a través de Amazon.com, es una muy buena idea pedirlo. De hecho, vamos a dejar aquí debajo el enlace para que entren en Amazon. Desde Latinoamérica se puede pedir tranquilamente y nuestros amigos, los que están en España, lo pueden encontrar en las librerías, así que lo tienen mucho más fácil. Javi, muchas gracias por estar esta noche en La Señal. La próxima vez vamos a hablar de magia en el Antiguo Egipto y nada, en serio, totalmente agradecido, y la familia Señalera también, de que hagas este espacio, porque adoramos la mitología, nos interesa muchísimo la mitología nórdica y sobre todo nos encanta tenerte acá, porque la manera en que narras las cosas siempre es para alquilar balcones, así que muchas gracias. Gracias a vosotros, yo encantado siempre de estar con vosotros, ya lo sabéis. Un abrazo grande, hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Y así pasaba, nada más ni nada menos que el gran Javier Arriés por La Señal Ciencia y Misterios. Gracias, Javier. La verdad es que hemos pasado un rato genial. Nos reímos un montón, sobre todo con las aventuras de Loki. Y bueno, esa historia que también en algún momento charlamos con Fortu, en la que queda embarazado y da luz al caballo araña, como decía por aquí un amigo de la familia Señalera. Freddy nos decía el caballo araña. Daniel Menéndez dice, este sí que sabe, sí, sabe mucho. Bueno, lo que decía al final del video, que le decía que bueno, que vamos a comprar el libro por Amazon, bueno, yo ya me lo compré de la página oficial, que dejé el enlace aquí abajo, me lo compré en digital, porque en Argentina está en formato digital,
Me lo compré de la página oficial de planetadelibros.com.ar. Así que van al enlace de acá abajo y se compran el libro de Javier. A ver si, juntando fuerzas entre todos, hacemos que haya la suficiente volumen de compra como para que lo publiquen en papel. Che, que estaría buenísimo tenerlo en papel aquí en Argentina. Y nada, me encantaron todas las historias. Todo lo que contó de Loki, todo lo que contó de Odin, todo lo que sabe de las runas. Estoy empezando a leer el libro y no tiene desperdicio. Es genial, genial. Un trabajo puntilloso, bien hecho, un trabajo como caracteriza a nuestro gran amigo Javier Arries. Mario Luis Martín, mitología nórdica, qué genialidad, ¿eh? Sí, o sea, mira, que yo pensaba que Odín se había colgado nueve días del árbol, o sea, pero de una rama, como leyendo, ¿no? No sabía que se había colgado. Sí, que se había colgado, ¿se cortó o algo? Ah, no. No, que se había, no sabía que, o sea, colgado literalmente del cogote. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hoy estuve revisando, por aquí tengo, algo de... vos sabés que es muy interesante, ¿no? Analizar las posibilidades de la llegada de Viking con los... o la supuesta relación con los comechingones. Mira, yo te voy a contar algo, un pequeño extracto de un libro nacional, Nórdica, El camino de los vikingos, de Marcelo Colombini. Aquí está, este también lo pueden encontrar en las librerías, a ver si se ve la tapa. Este sí lo tengo en físico, el de Javier lo tengo en digital, porque acá se consigue digital. Los vikingos en Argentina, Sierras de Córdoba, dice. A ver, hay mucho debate sobre esto, no estoy diciendo que sea real o no. Pero dice, los comechingones habitaban la zona central de la Argentina, como ya lo hablamos varias veces, y más exactamente las actuales provincias de Córdoba y San Luis. Su tipología física parecía ser muy diferente a la de los demás autóctonos. El color de su pelo era claro, altos, muchos de ellos ojos claros y solían usar barba, como los nórdicos. La sorpresa de los españoles al verlos fue tal que muchos de los hispanos se retrotrajeron a asociarlos con razas que habían conocido en Europa. Era la única tribu de la Argentina que empleaba para la caza y para la batalla cuchillos de hierro. Y el hierro no había sido conocido en el sur de América hasta el momento en que los españoles llevaron sus armas y diversas herramientas realizadas en fundiciones francesas e inglesas. Sin embargo, los comechingones varones ya portaban puñales de hierro y los cronistas españoles afirmaban que eran unos 30.000. Además, había hachas de hierro precolombinas en el Paraguay. Un cronista de lo que explicaría que en realidad sí, los pueblos originarios de América utilizaban hierro mucho antes. Pero bueno, eso va según el autor. Yo les leo de aquí textual. Un cronista de la expedición de Juan de Garay, esto sí es interesante, escribió que quienes las portaban llegaban a ser unos 40.000. No se considera que los comechingones hayan hecho una rápida adaptación a los usos y costumbres españoles, sino que mucho antes de eso, sus ancestros les habían transmitido los conocimientos necesarios que, con el correr de los años y generaciones, se hicieron una costumbre tan difundida que, al primer golpe de vista de los conquistadores españoles, parecían europeos. La antropología actual considera a esta tribu como un grupo particular de los huarpes. El rasgo que más asombró a los investigadores fueron sus características caucásicas. Los hombres tenían una barba tupida como desde los 13 años en adelante, medían más de 1,70 m de estatura, lo que era elevado para la época, ya que el promedio era de 1,60 m. También los números, dice, que se llegaron a lograr en la antropología es que un 10% de los integrantes de estas tribus parecían tener ojos verdes o azules. Basados en este conjunto de pruebas, muchos investigadores concluyeron que el origen de los comechingones habría sido vikingo. Pero bueno, todo esto con un gran signo de pregunta en el medio, pero forma parte de, ¿por qué no?, los mitos argentinos, ¿no? De que quizás los vikingos, así como llegaron antes que Colón a América del Norte, también podrían haber llegado a estas costas de América del Sur. Viracocha lo describían como un vikingo, dice Andrés R.
Mónica, fantástico lo de Javier Arriés. Qué entrevistas que lográs. Gracias. Recorriendo Catamarca, La Guada. Saludos a Fernando y un abrazo especial a Fortu. ¡Qué grande! Bueno, Freddy Alexander sabe explicar muy bien y está muy empapado del tema. Lo dice por Javier Arriés. Freddy, Lucho Mendoza, excelente. Patricia Gardela, bienvenida. Y dice, ya puse mi like. Este sí que sabe, decía Daniel Menéndez. Alberto Pinto, tápenle los oídos a los niños ahora. Bueno, sí, igual ya estamos cerca de la 1 de la mañana. Y viste, con esto de la ley Copa, quiero que quede claro, este no es un programa ni nunca lo fue para chicos. Que quede claro, amigos de YouTube, no quiero una multa de $42,000 para ir dando vueltas. A ver, y se supone que los vikingos con los chinos fueron los primeros en descubrir América antes que Colón. Igual América ya la habían descubierto los pueblos originarios, ¿no? Que eso. O sea, digo, ya estaba descubierta América. Pero bueno, Fortu, si te parece bien, no sé si querés agregar algo sobre mitología nórdica, y si no, pasamos a las Fortu historias y vamos pasando al final del programa también. Bueno, sí, se ha alargado a llover fuerte. Creo que el dios Thor recién estaba retumbando por ahí. Sí, sí, sí. Debe estar con Heimdall ahí. Sí. Haciendo de las suyas también, ¿por qué no? Bueno, sí. ¿Lanzo ya la Fortu historia o le pones presentación? Vamos a ver si sale la intro. Yo no te prometo nada, ¿eh? Vamos a ver si sale. Si sale, sale. Bueno. Lo que sale, sale. Lo que no sale, no sale. Oh, oh, Fortu Historias produce Indrid Cold aquí en La Señal Ciencia y Misterio para darle un broche de oro a este programa, que la verdad es que lo he disfrutado mucho. Mi querido amigo Mario Luis Martín, soy todo oídos al igual que el resto de la audiencia. Bueno, el asunto fue que te quebraste todos los dedos, escuchamos, ya que somos todo oídos. Sí, te los quebraste todos, ¿no? Track. Yo no puedo porque se me tuerce mucho. No, vos no, pero bien que tenés los hombros fuera de lugar. Ah, sí, también. Pero además, mira, los dedos me tuercen ahí bastante. Por eso no me... Bueno, o sea, me suenan, pero por acá arriba, no por donde vos. Bueno, no te interrumpo más. Adelante con la Fortu Historia. Bueno, recuenta la leyenda que en el año 1993, en la localidad de bonaerense de General Madariaga, había una casa humilde habitada por una familia compuesta por María Ferreira, de 68 años, uh-huh, su hija Julia, de 36, y su nieto Nazareno, de 10, que tuvieron que salir corriendo a la mitad de la noche porque en su casa se había desatado un gran fenómeno paranormal. Epa. Se abrían y cerraban las puertas, se abrían los cajones solos, volaban las cosas. La vajilla. Sí, exactamente, las vajillas, los caballos, las pelucas. Sí, también. Los mazos de cartas. Exacto. Las revistas Playboy. Exacto. Los VHS porno que tenía el hijo por ahí. ¿Pero qué estás leyendo la noche, viejo?
Le dice, ¿no? Que miraba para el techo, pero pasaba volando, ¿no? La revista Playboy. Bueno, y así fue a hacer la denuncia a la comisaría de esa familia y bueno, se le rieron. Pero poquito a poco empezó a hacer a ver vecinos que corroboraban la historia. Decía que había muchos objetos que caían adelante de la casa. Incluso, bueno, los policías fueron a ver y dijeron haber sido golpeados por objetos también, porque a uno se le cayó una cafetera o algo en la cabeza. Y bueno, ya se empezó a correr la bolilla y todo así. Pero claro, pasó lo de siempre. Cuando la noticia ya llegó a los medios nacionales y ya se armó todo un debate a nivel nacional y fueron a Madariaga, ya los sucesos habían terminado. Claro, claro. Había transcurrido una semana nomás. Y así como que ya todos, ay, ¿qué fue lo que habría pasado? La familia decía que se había solucionado todo porque por oraciones de agua bendita que había tirado un sacerdote, apareció una tal Susy López, la parapsicóloga local, perdón, que justo hubo un gran relámpago en la ventana. A la pelota, cuidado, protegiste las Playboy, ¿no? Exacto. No se van a mojar. Ok, listo. Sí. Bueno. Estamos medio viejos, ¿no? Porque ya eso. Ahí está Thor quejándose. ¿Quién necesita Playboy con todo lo que hay dando vueltas por allí? Sí, Thor. Bueno, qué sé yo. Bueno, no. Okay. Bueno, una parapsicóloga que decía que. ¿Quién necesita Playboy con las películas de la Coca Charlie, no? También me fue el viejazo, ¿no? Ok. adelante, mi amigo, adelante, discúlpeme. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Porque llegaron, no se encontraron con nada, había pasado una semana. Che, duró poco, ¿eh? Tenía poco gas el fenómeno. Todos hablaban, todos decían, vuelan piedras, no sabemos. Epa. La policía decía, no sabemos de dónde nos sacuden piedras que nos tienen locos, no vemos a nadie. ¿Hasta qué? Apareció un tal Mario Carolio, un roticero vecino. Ajá. Que había ido ahí con el resto, que estaban resultados de él y su familia. Uh-huh. Y empezaron a volar los objetos. Y él, bueno, se escondió. Y vio cómo, desde atrás de la casa, mira el brazo que tendría que tener el muchachito nazareno de 10 años, el más chico de la familia, que tiraba los objetos por arriba del techo y caían adelante y la gente se moría de miedo. ¡Ah! Sí, y no va que, bueno, entonces el hombre, Carolio, vio eso y como los hijos de él estaban asustados, le dijo, no, vengan, miren lo que hago. Bueno, se escondieron atrás de un auto y el tipo empezó a tirar piedras. Y ahí la gente se asustaba. No, fueron espíritus, fueron espíritus. Y bueno, Carolio contó eso a la televisión. Y los policías que se le habían estado pasando diciendo, no sabemos qué pasa, ¿sí? Se llamaron a silencio y nunca más hablaron del tema. Y a partir de ahí se empezó como a desvencijar todo, como que era todo mentira de la familia para publicidad. ¿Y era entonces mentira de la familia para publicidad? Sí, porque también, mira, la sugestión colectiva, el miedo de la gente, por ejemplo. Porque, a ver, yo, por ejemplo, me imagino un chico tirando cosas desde el otro lado de la casa, bueno, está bien, pero eso no explicaría, por ejemplo, que vuelen todos los platos en una habitación, ¿no? Y porque, o sea, fue... A no ser que los hayan tirado ellos. No, eso fue testimonio de la familia. Claro. Esos dos policías que entraron y que fueron atacados por objetos, imagínate, con todo el vecindario hablando de lo mismo, vos, si sos un poquito crédulo, cuando entras a una casa que te dicen que está embrujada, cualquier cosa que pase, cualquier cosa inusual, ya,
los fantasmas. Claro. El tipo se había tropezado con algo y se le había caído algo en la cabeza. Oh. Y él estaba rajando. Entiendo. Dice Demián Rodríguez, si volaban piedras no eran fantasmas, eran barra brava. ¿Por qué no? Barra brava fantasmas. Claro, fantasmas de barra brava puede ser, ¿eh? Salen con el fantasma de la B, vas a ver. Sí, o de los vecinos del lado en La Pampa, que también suelen tirar piedras para el aire y que caen por cualquier lado, ¿no? No sé qué manía tienen desde hace años. Va pasando de generación en generación. Sé tirar piedras porque sí, y de pronto cae una piedra del cielo y sabes que fueron los del lado. ¿Le tirarán piedras a la luna? No, porque además es de día cuando tiran piedras, ¿no? Bueno, al sol. Sí, de noche es más difícil. De noche es otra la onda. La noche es más parecida, no sé. Bueno, no digo nada. No digo más nada. Le quiero enviar un mensaje. Esto me van a disculpar acá. José, feliz cumple, hermano. Te quiero mucho. Está cumpliendo años. Hoy, 29 de noviembre. Mi hermano, José. Así que un abrazo enorme, mi querido Ñoqui. Te queremos un montón todos en la familia y te envié un mensaje por WhatsApp hace un ratito. Nada, era eso, nada. Feliz cumple, José, feliz cumple. De parte de Fortu, no. Fortu, vos no le mandás feliz cumpleaños. No. Soy odioso. Vos sos odioso. Odioso y odiador. Bueno, por aquí está Madafaka. Bienvenido, Madafaka. Lucho Mendoza. Dice, Madafaka, te quedaste dormido. Banda Hugo Doria también, Freddy, Demián Rodríguez, que estaba diciendo lo de las piedras voladoras, Andrés R, Don Diego, ¿quién más anda por aquí? Peperino, presente, dice Peperino, bienvenido, Peperino, Matías Gutiérrez, quiero agradecer de vuelta a Hugo Doria y a Gustavo Rodríguez, parte de los que han colaborado en esta emisión de La Señal Ciencia y Misterios con sus donaciones, también Martín Cabello, muchas gracias. Ya estamos cerrando esta emisión central número 143 de La Señal Ciencia y Misterios. La semana que viene, familia señalera, presten atención, porque la semana que viene vamos a tener a José Antonio Caravaca y vamos a hablar de la teoría de la distorsión a fondo, incluso con preguntas que dejó la familia señalera antes de la entrevista, que ya la tenemos grabada con José por el tema de la diferencia de horario, ¿no? Con España se nos hace difícil hacer directos con nuestros invitados porque para ellos son las 2 de la mañana. Imagínate que jueves 2 de la mañana terminaremos 3 y media, al otro día no nos levantan ni con la orden del rey de España. Entonces, ya ni de un juez, ni la orden del rey de España los levanta, entonces nuestros amigos optan porque grabemos. Pero lanzamos en el grupo de WhatsApp la idea de que la familia señalera deje preguntas, dejaron preguntas y José con todo gusto respondió las preguntas de la familia señalera. Lamentablemente sucedió todo esto en el momento en el que Fortu tenía rota la antena, por eso no pudimos trasladar las preguntas de Fortu, que sé que eran muchas, muchísimas preguntas. Yo creo que no duerme por las preguntas que tiene por la teoría de la distorsión, pero la semana que viene vamos a tratar de dilucidarlas un poco también. Charlando, Fortu, querido amigo. Y mañana a las 6 de la tarde, recuerden, váyanse ahora al canal de Alejandro Agostinelli, y mañana se estrena el canal de Ale Agostinelli, Gravedad Cero, el lado Z de la fe, No es ni Prime Time, ni son los Expedientes X. Es el lado Z de la fe. Sí. No, casi... Casi se te escapó decir el canal Demonios. No, bueno, pero también, por supuesto, vayan al canal Demonios de Carlos Alberto Yurichuk, nuestro gran amigo, que ha vuelto a sus andadas, a subir videos, que va a estar probablemente la semana que viene, ¿por qué no? Vamos a invitarlo para que participe de la edición con José Antonio Caravaca. Así hacemos más copada, más fuerte, más condimentada la edición, en la que hablaremos específicamente y exclusivamente de la hipótesis, la teoría, en realidad, de la distorsión de José Antonio Caravaca. ¿Vamos a tener que hablar así durante todo el programa?
Sí, vos me vas a tener que decir Fernando, no Fernández. Fernando me tenés que decir. Fernando. Tal okay. cual, o sea. Y a mí entonces Fortunato. Fortunato, Fortunato. Sí. ¿Te frotaste hoy, Fortunato? Sí. Mal pensado. Ya. Ay, 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 ay. Bueno. Buen día, buen día. No, no, quiero saludar a Daniel, buen día. No me convertí en Fortunato, que de pronto a las 10 de la noche te dice buen día. No, no, quiero saludar a Daniel, buen día, que es nuevo suscriptor del canal. A todos los que están dando vueltas allí, mirando, dejen sus likes, suscríbanse al canal y déjense de joder. Che, vamos, me depilo. Carajo, qué tanto. Bueno, Fortu, querido amigo, bueno. Primo. Sí. Corta vida y adversidad para vos. Exactamente. Y tu reflexión final del programa. Bueno, sí, ya. Hoy estás corto de palabras, ¿eh? Hoy es una cosa. Las palabras te las llevó Odín, sí. Loki, una tropilla de ángeles, no sé. Alguien. Tan verborrágico que Fortu hoy está. Y se queda pensando. Está bien. No, que ha sido un programa bastante, no diré aterrador, pero inquietante en algunas partes, en algunas historias. Mira, acá tenemos a la habitación Warren que está dejando saludos. Qué grande, che, la habitación Warren, imagínate, ¿no? Si hay algo paranormal por ahí dando vueltas, es la habitación Warren. Así que gracias por dejarnos saludos y traten de mantener la puerta cerrada por las dudas. Habitación Warren, ¿eh? No vas a pasar como la última película. No, no, a ver si todavía se escapa algo de ahí, che. No, 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 no. Madafaka que tuvo un sueño bien raro. El próximo jueves se avecina un programón, dice Daniel Menéndez. Gracias, Dani. Que el otro día estuvimos charlando un rato. Un saludo muy grande. Vamos, por fin se viene José Caravaca, dice Lucho Mendoza. Che, qué buena onda con que les guste tanto lo de Caravaca que esté la semana que viene, porque es un gran amigo. Es un gran amigo, José. Y estoy muy contento de que esté la semana que viene también. Va a estar también Santi Camacho dentro de muy poco. Javier Sierra. Así que nuestros amigos españoles nos van a visitar para el cierre de temporada. Invita a Mike Pumilla, dice Matías Gutiérrez. Obvio que lo vamos a invitar para los últimos programas de la temporada, ni hablar. Hoy andaba por allí en un debate con el encargado de Flying Disc Press. Las cosas no son maldichas, sino malinterpretadas. Es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. Que encierre a la muñeca Warren, dice Hugo Doria. Sí, por favor, no quiero muñecas Warren en mi vida. No, 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 gracias, gracias. ¿Vos? No. Ok, tampoco. Muy bien, familia señalera, estamos ya encarando el cierre de esta emisión central de La Señal Ciencia y Misterios. La verdad que ha sido un placer que nos hayan visto, digo, compartir con ustedes esta emisión. La hemos pasado dentro de todo bastante bien. Ya va a mejorar la audiencia. No, no, en serio. Muchas gracias por estar ahí, familia señalera. Otra vez, más de 2 horas de programa. De hecho, te digo ahora cuántas horas son. Y casi 3. Casi 3. 2:51 de programa. Así que aguante viejo, para el que lo vea en diferido y para el que lo disfruta. Pero la verdad es que ha sido un programa, casi te diría una refundación. Porque, otra vez, estuve a punto de tirar la toalla con La Señal Ciencia y Misterio. Se le iba a dejar a Fortu. Decía, bueno, Fortu, todo tuyo. Y dedicarme a otra cosa. No, no, en realidad estuve pensando el tema de la continuidad de La Señal Ciencia y Misterios. Por un montón de razones que tienen que ver con el compromiso semanal que significa tener material, producirlo, tenerlo listo, el mantenimiento del sitio de internet, de las diferentes redes sociales, que en mucho de eso elaboramos Fortu y yo, y nos ayuda muchísimo Luis Castillo, Javier Sanabria Lemos, también a veces Bernie Roldán, ¿no? Así que bueno, un saludo muy grande para todos nuestros amigos que nos dan una mano. Pero bueno, claro, a veces es como que se junta con el trabajo cotidiano, se junta con otras cosas que hay que cumplir y que hacer también, escribir libros y nuevos proyectos, y se hace bastante complicado. Y uno termina bastante agotado. Entonces, claro, estaba dando vueltas en mi cabeza
esto de si valía o no valía la pena seguir invirtiendo energías en algo, quizás en un ciclo que ya se estaba cerrando solo. Pero no, bueno, parece que no. El camino, la vida, el fenómeno te da señales, pero tiene que ser lo suficientemente humilde, te diría, lo suficientemente humilde como para escuchar estas señales, estos detalles, estas señales luminosas. Por eso estamos en la señal Ciencia y Misterios. Así que con esto en mente, lo puedes aplicar también a tu vida cotidiana, lo puedes aplicar a las personas que te rodean, lo puedes aplicar a absolutamente todo. Trata de encontrar las señales, tratar de encontrar lo que te guste, lo que te motiva es muy importante, pero más importante todavía es encontrar esa chispa que provoca que ese juego de dominó, que si comienza a caer forma una figura, una imagen quizás de la mejor versión de vos mismo, bueno, esa chispa está encerrada en esas señales que, ¿por qué no?, pueden estar directamente relacionadas con el fenómeno. Y el fenómeno, como me dijo Juan Acevedo alguna vez, probablemente también esté buscando que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Nada. Larga vida y prosperidad, pásenla muy bien, felicidades para todos, disfruten, sean felices, arrivederci, en buena fortuna. Chao Fortu, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene, primo y toda la familia señalera. Adiós familia señalera, nos estamos viendo en 7 días en la emisión central número 144 de Señal Ciencia y Misterios con José Antonio Caravaca y la teoría de la distorsión al completo, al 100%. Programón dedicado. Nos vemos. Chau, chau. Sí, salve.